everyone. Welcome to the Sears Center, where the Chicago Mustangs take on their arch rival, the Milwaukee Wave. I'm Nick Mitrovic on the English broadcast. Off to Norman White and the Spanish broadcast. Sí, yo me llamo Norman White y aquí estamos en la espera de un partido bastante emocionante. ¿Cómo la ve, Tico? Gracias, Norman. Señoras y señores, viene el clásico de la MASL entre tu Chicago Mustangs y el archirrival Milwaukee Wave aquí enseguida. No se me vaya, no se me vaya, que ya volvemos. One opportunity. It's everything you ever wanted. One moment. To capture. Just let it slip. Let's go! This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. This is 20% skill, 80% beer, be 100% clear, just ride it with ill. Who would have thought he'd be the one that set the West in flames? Then I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. You better lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. Only get one shot, do not miss a chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. Only get one shot, do not miss a chance to blow. I'm Bobby Lunchart from the Chicago Mustangs, the general manager. Go to our website, chicagomustangspro.com, and you can order a shirt in any color with your logo from your foundation, and we'll be donating some of those proceeds back to your community. Thank you for following us at chicagomustangspro.com and like us on Facebook. ¿Qué tal? Les habla su amigo Willo Martínez, número 10 de los Chicago Mustangs. Recomendándoles a Tom Car Auto Partes, donde encontrarás lo que buscas para tu auto. ¡Vamos, Mustang! Yo, Negro Sandoval, les recomiendo AM Loans para todos sus préstamos hipotecarios y bienes y raíces. ¡Vamos, Mustang! Hola, mi nombre es Fernanda, tu chica Mustang, y te invito este 14 de diciembre a un super evento para celebrar la Navidad con los Chicago Mustangs aquí en el Buffalo Wild Wings y así tomarte fotos con todo el equipo del Chicago Mustangs y al mismo tiempo estaremos rifando playeras de tu equipo favorito. No me falles, no te olvides, el 14 de diciembre a las 6 de la tarde. Te esperamos. Thank you.
llegado a este equipo de Chicago Mustang por 5 años. Estoy muy agradecido con la directiva, con la afición, con los compañeros que me han dado toda la confianza para quedarme y hacer grandes cosas. ¡Vamos por el campeonato! Wears jersey number 23, our keeper, our savior, Jesus Love. The man to do it all wears jersey number 77, Alexis Camarena. He sports jersey number 90, he's tough, he's real tough, Ross Bristow. And in jersey number 99, Big Bad Brandon Lonchar. Your Mustangs are coached by Mr. Armando Gamboa. He's assisted by Jose Trevino. Ladies and gentlemen, the members of the home team, your Chicago Mustangs. Ladies and gentlemen, we ask that everyone please rise. Gentlemen, kindly remove your caps as we honor America and those who defended this great nation with the singing of our national anthem. Performing the Star Spangled Banner, please welcome Simone Kentish.
Simone Gedwish in our national anthem. Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y cada uno de ustedes? Placer enorme de saludarlos a través de este webcast en español. Mi nombre, Enrique Tico Fernández. Placer enorme en esta noche con nevada en el medio oeste de la Unión Americana. Esperemos de que eso no refleje lo que vamos a tener en el terreno de juego, señoras y señores. Si es que ya el plato ya está servido, el plato futbolístico ya está servido aquí en el Sears Center, en el la casa de tu Chicago Mustangs. Si es que esperamos un partido, el clásico que lo hemos estado anunciando a lo largo y ancho desde que salieron los pormenores del mismo en la liga de la MASL. Señoras y señores, donde quiera que usted nos haga el favor de su sintonía, se lo agradecemos de una manera espectacular. Estamos a breves segundos de que dé inicio este clásico. Milwaukee Wave contra tu Chicago Mustangs. Ya podemos observar en el terreno de juego a los que va a mandar Armando Gamboa al terreno de juego. Tenemos a, ya ustedes lo pudieron oír en el alto parlante del estadio, pero se lo describimos con mucho gusto de todas maneras. En la portería tenemos a Jesús Flores, a Lutovic con el número 16, a Edwin Rojas con el número 17, Francisco González con el 22, Alonso Sandoval el Negro con el número 11, la nueva adquisición del equipo del Chicago Mustangs, y también al número 12, Von Taylor, el escurridizo Von Taylor, en la nómina de jugadores que van a darle inicio a este clásico internacional de la MASL. Señoras y señores, ya todo listo. Por su lado, el otro lado de la moneda, tenemos a Josh Lemus en la portería para Milwaukee Wave, a Tessin, también a Stewart, número 12, Sean con el número 4, Ferdinand con el número 24 y el siempre peligroso Ian Bennett, el grandote Ian escurridizo, hablando de escurridizos, Ian Bennett, peligrosísimo, el número 26 del equipo del Milwaukee Wave. Así es que, ¿qué le puedo decir? Ya todo está listo, todo está preparado, señoras y señores. Bienvenidos al fútbol. Bienvenidos a una transmisión de tu Chicago Mustangs. De nuevo lo recalcamos, donde quiera que usted nos haga el favor de su sintonía, se lo agradecemos de una manera espectacular. Vemos ahí el Bennett, listo para moverla, el número 5. Va a mover el equipo de visita de Milwaukee. Ian Bennett, camiseta número 26 en su dorsal, listo a mover el esférico. Ella lo hace. Juega atrás con su golero Josh Lemus. Mira hacia arriba. Abre la pelota por el sector de la izquierda buscando a su compañero, camiseta número 4, Hashim, pero ahí se interpone la pierna de Rojas, el equipo de casa. Loki despeja como puede, pasa el ombligo de la cancha y recupera el dominio del esférico el equipo de Milwaukee por intermedio del jugador Stewart. Stewart juega hacia atrás con su guerrero Lemus. Lemus abre por el sector de la izquierda con su compañero Stewart, que lo acompaña en la jugada. A Josh Lemus, el golero 30, sale tranquilamente, nadie lo presiona. Ahí sale González a presionarlo levemente, abriendo por el sector de la derecha, de nuevo la pelota, sector y siniestro para el golero del equipo de Milwaukee. Acaba de empezar este partido, lleva segundos de haber empezado el mismo y ya Chicago quiere irse encima al equipo de visita. La pelota dividida ahí arriba, responde la defensa del equipo de Chicago. Va pelota, pega en la barrera, ahí va Taylor Bond, pasa al ecuador de la cancha, le trompican, pero el árbitro dice que juegue, y eso es lo que hace ahorita el equipo de Milwaukee, jugando con el camiseta número 24, Fernand, sector de la derecha, una dupla peligrosísima que la defensa del equipo de Milwaukee tiene, digo, del equipo de Chicago, tiene que tener mucho cuidado porque es peligrosísima. Entra a escena Van der Vreck para el equipo de Milwaukee. Lemus con el esférico, el golero, una pelota globiada ahí. Loki se tiene que esforzar un poquito en la jugada defensiva. Termina enviando la pelota a las graderías y es un saque que le pertenece al equipo de Milwaukee. Ahí Loki está levemente lesionado en esta jugada. Ahí la pone, la deposita en el punto. Fernand abre pierna izquierda, pasa ahí, cuidado.
pasa por enfrente de la cabaña defendida por Jesús Flores, que finalmente pone a jugar, ahí pone al negro Sandoval, va, la pelota le queda muy atrás al jugador Sandoval, pero llega Rugles para el equipo de Milwaukee, logrando el dominio del esférico, suelta con pierna izquierda, está donde está Fernand, valga la redundancia, señoras y señores, ahí entra ahora sí, el jugador de Chicago, rodando la pelota, allá arriba, pasa al Ecuador, camiseta número 18, se lleva un golpe en su rostro, era Juan de la Cruz, pero el árbitro dice que juegue, y eso es lo que hace el jugador de Chicago, pero finalmente se desploma el jugador de Chicago en la lona y están llamando a las asistencias médicas para ver qué le pasó a Juan de la Cruz, porque a la distancia pudimos observar camiseta número 18, que sí se llevó un regalito de sábado en la tarde-noche. La tarde-noche, valga la redundancia, que ha estado nevando copiosamente aquí en el medio oeste de la Unión Americana. Hay que sacar los trineos, pero nosotros estamos aquí ofreciéndole lo mejor de nosotros en el fútbol rápido de la MASL. Ahí viene a acompañarme el compañero de fórmula Norman White Curling. Norman, ¿qué tal? Bienvenido a la transmisión, gusto de verte. Ah, muchas gracias, Tico, aquí estoy muy contento de estar a tu lado y compartiendo el micrófono. La pelota ahora la menea el equipo de Chicago, ahí a la distancia, un pitazo que le cometieron faula a Francisco González del equipo de Chicago. El árbitro deposita la pelota ahí, la va a controlar ahorita Pichardo, manda un globito ahí para este Taylor con Willow Martínez. Willow Martínez combinando el esférico con su compañero camiseta número 22, Francisco González, que no puede dominar el esférico porque se interpone la pierna de un jugador, Renaud Robert, su primer nombre del equipo de Milwaukee, abriendo el esférico por el sector de la derecha con Nelson. Nelson ahora con su golero Lemus. La pelota allá arriba, se equivocó en el servicio, se tiene que forzar Pichardo dándole la pelota a su golero. De una responde con su pierna izquierda. La testa defensora de un jugador de Milwaukee, trompicando la pelota, va la pelota que quería filtrar hacia Willow Martínez, pero antes sale ahí defendiendo Rugles para el equipo de Milwaukee. Cambio de personal en el terreno de juego, entra Ezera Matos para Milwaukee. Se prendió el clásico, Norman. Sí, este clásico ya tiene, estos dos equipos se han visto la cara 12 veces y cada equipo ha ganado 6 y perdido 6, así es que en términos de juegos jugados están empatados hoy. Norman está nervioso el hombre, tranquilo Norman. Así es que este es un partidazo que se está jugando y no todos los días se vive un clásico como este. Efectivamente, porque ahorita la pelota la está jugando el equipo de Milwaukee en su propio territorio. Nemus abre por el sector de la izquierda con pelota dominada, pisa el balón, llega ahí el jugador de Chicago a presionar al portero de Milwaukee, finalmente se despoja del esférico abriendo por el sector de la derecha. Vamos, 11 minutos con 18 segundos restándole a este primer cuarto de juego. La pelota llega donde está el golero Jesús Flores, despeja con pierna izquierda, que la pelota va a terminar en la gradería. Esa pelota le pertenece a Milwaukee. Este clásico, una de las cosas que quiero decir que, hey, el Milwaukee Wave tiene buenos jugadores y a los que hay que pelarles el ojo es a Ian Bennett, que es el goleador del equipo, que tiene 14 goles ya anotados en esta temporada y 4 asistencias. Y otro jugador a quien ver es Max Ferdinand, el número 24, que tiene 8 goles y 11 asistencias. Eso es lo que estaba mencionando antes de que llegaras aquí a unirte al palco de transmisión en español, Norman, que esa dupleta es peligrosísima, Norman. Cuidado, porque ahorita Milwaukee se está yendo ahí arriba. ¡A quemarropa! Dejaron ahí a Bennett. Peligroso, Norman, pero Jesús Flores le dijo que no. ¡A Milwaukee! Sí, sí, Jesús Flores sigue siendo el hombre araña. Ese hombre se lanza por todo lado. Siempre está sobre la jugada y por eso es uno de los mejores arqueros que tenemos aquí en la liga. La pelota la va a poner en movimiento el equipo de visita. El control suyo es el número 2, varón. Aquí. Ahí me la estás apagando porque ya se me va a alejar Norman de aquí. Está bien. La pelota la juega ahora Milwaukee. ¡Cuidado! Queda ahí a bocajarro con Jesús Flores, que muy bien. Se defiende como gato panza arriba el hombre araña. Ahí está Taylor comunicando la pelota ahí con Alexis Camarena. Ahora que pasa el jugador de la cancha, lo faulean, pero el árbitro dice que continúan las jugadas. Ahora Ian Bennett peligrosamente, mejor dicho, manda un trazo ahí arriba, pero Camarena, este negro Sandoval con jugada de lujo sale adelante con la jugada. Ahí jugando, enfrente del palco de transmisión
del webcast en español de tu Chicago Mustangs. El saludazo cordial donde quiera que usted nos haga el favor de su sintonía. Oiga, el saludazo allá para la República Mexicana. Lo agradecemos de una manera espectacular, oiga. Cuidado ahí, venga Lemus fuera de su cabaña. Lo querían tratar de sorprender, pero muy bien. Se alistó el hombre y sale ahora Nelson a toda velocidad. Traza ahí una pelota, pero Jesús Flores se acuesta con largo es y le dice que no. La negativa a la ofensiva del equipo de Milwaukee. Comunica la pelota ras de piso con el jugador González. González de nuevo con Flores. Flores le reclama a la defensa, que le dice no lo dejen solo. La pelota ahora para Willow Martínez. Willow Martínez con el esférico, se equivocó en el servicio. Recupera ahora Denison para el equipo de Milwaukee. Le roba este Martínez. Le pega ahí. Lo hacen estrellar contra la humanidad del defensor número 7, Denison. Pin silbato a la distancia. Tiro libre, va a cobrar Loki. Loki jugando hacia atrás con su golero Flores. Flores con el esférico. Ahí va. Va. Todavía no tienen bien organizada lo que es la ofensiva del equipo de Chicago. Empezaron bien, pero le están cediendo mucho terreno. Todavía no vemos enfocado, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, nada de negativismo, siempre es positivo, que ahorita el hombre espía no se ha enfrascado en el partido. Me refiero a Taylor Bond, uno de los hombres más peligrosos de que existen en la MASL, ¿eh? Positivo siempre, la buena vibra para el varón, para este joven talento que tiene Chicago Mustangs. La pelota ahora la perdió Willow Martínez, manoteando ahí con el jugador de Milwaukee. Llega donde está ahora Josh Lemus, el golero de Milwaukee. La pelota ahora llega donde está Ricardinho, el brasilero, que le pertenece al equipo de Wisconsin, o sea, del Milwaukee Wave. Wow, ahí hay una pelota, un trazazo, un testarazo, que controla muy bien el hombre araña Jesús Flores. La abre con Pichardo para el sector de la derecha. Se la devuelve a Flores. Flores alza la cabeza. Ve a ver por dónde va a enhebrar la aguja ofensiva del equipo de Chicago. Está luciendo un lindo uniforme con la camisa, con el color, la bandera de Chicago. Blanco, blanco, números blancos. También las medias. Bonito uniforme representativo de la ciudad de los vientos, Chicago. El negro Sandoval jugando con su golero, abriéndose camino por el sector de la izquierda. La pelota la marca ahorita Carlitos Pichardo. Le hacen una zancadilla. Llega ahí donde está Beard. Beard ahora con el negro Sandoval. Camiseta número 11 para Chicago. Jugada de lujo, deja que pase por el medio de sus piernas. Finalmente, divisa ahí a su compañero, jugador número 22, González. González ahora abriendo por la mitad del terreno, juego con Flores, que se equivocó en el servicio. Llega a presionarlo González, al jugador de Milwaukee. Se apoya atrás con el golero Josh Lemus. A su vez, abre con Ricardinho. Cuidado también con ese brasilero del de Joga Bonito. Tienen tres jugadores del cono sur de Brasil. Donde hay Brasil, y aquí Brasil también está representado en nuestro lado por Douglas Dos Santos. Juegan muy bien al fútbol, oiga. Brasil es Brasil en cualquiera, aquí en la China. Carlito Pichardo ahorita defendiéndose muy bien, defendiendo su lado de su trinchera. Llega donde está el negro Sandoval, que está ahorita defendiendo. Negro lo necesitamos arriba con esa habilidad que ha llegado al Mustang, que lo ha caracterizado en su larga trayectoria internacional en la ciudad, en la República Mexicana, en todos los equipos que jugó el negro Sandoval. Óigame, tremenda, no cualquier jugador tiene ese currículum, oiga. A ver, un tiro libre, uno a la barrera, un solitario a la barrera de Chicago. Va a cobrar Milwaukee, sector de la izquierda, le pega en la espalda Carlitos Pichardo. Bombazo que soltó Daniel Matos. No lo esperaba Carlitos Pichardo, lo sorprendió. De todas maneras, esa pelota le pertenece ahí. Hay un tiempo oficial llamado en el terreno de juego. Vamos a hidratarnos un poquitito aquí, mientras que lo dejamos con el sonido local. Thank you.
Estaba chequeando el audio de todos estos instrumentos. Parece un avión, la cabina de un avión aquí. El palco de transmisión de Allen Technology en el webcast español. El de inglés no se queda atrás. A mi lado, déjeme y se lo describo brevemente mientras que se reanudan las acciones en el terreno de juego. Tenemos un mixer de audio, 2, 4, 6 con 8 canales de audio, una laptop enfrente mío, al lado izquierdo tenemos una tableta, los dos micrófonos concernientes para Norman y para mí, también el control de audio, y en el frente tenemos también un dispositivo de alta definición que nos dicta, nos manda cuando hay una interferencia en la transmisión. Así es que estamos bien acoplados. Volvemos a la acción en vivo, señoras y señores, después de haberles descrito brevemente el palco de transmisión. Mueve Milwaukee, sector de la izquierda. Patetea ahí, cachetea la pelota Rugles con pierna izquierda. Muy desviada, ahí va esa jugada. Ya el negro Sandoval ahí presionando al golero Josh Lemus. Pierde el dominio el esférico. De nuevo Lemus con el mismo. Va a cachetear la pelota con pierna derecha. Llega allá arriba, donde muy bien resuelve la defensa de Chicago por intermedio del jugador número 17, Edwin Rojas. Pelota dividida allá buscando a Taylor Bond. Estaba comentando Norman de que Taylor Bond anda muy perdido ahora. Tiene que enfocarse, tiene que engranarse un poquitito más en la ofensiva. También lo están dejando muy solo allá arriba. El hombre no puede contra toda esa defensa, y más que es un clásico, hombre. Sí, ese es uno de los hombres que Milwaukee tiene que definitivamente ver, porque es un jugador que es muy agresivo en su juego cuando tiene el balón. Y si pierden el ojo, si no lo miran, puede hacer bastante daño. Y lo decimos con todo el respeto del mundo cuando Norman White dice que es peligrosísimo, ¿no? Porque las estadísticas de Taylor Bond hablan por sí solas. Me refiero a los goles anotados. Sí, porque Taylor Bond y su equipo es... él es un jugador que colapsa las defensas, ¿me entiendes? Cuando él tiene el balón, él es muy habilidoso, muy rápido, sabe cómo jugar, cómo tocar y cómo pasar el balón y cómo dispararle al arco. Ahorita Milwaukee está pasando el ecuador de la cancha por intermedio de Ricardinho. Linda jugada del brasilero que suelta con pierna izquierda. ¡Vuela el hombre araña! ¡Norman vuela, 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 vuela! ¡Tiro una telaraña ahí, Norman! ¡Ese hombre araña cada vez me deja más sorprendido, Norman! Sí, el hombre araña siempre juega con mucha pasión. Y eso desde que empieza el partido, desde el primer pitazo hasta el último, siempre está sobre la jugada del hombre. Tuvimos la oportunidad de conversar con él previo al partido en el camerino cuando estaba alistándose, concentrando. Lo llamamos y nos dio una pequeña entrevista. Cuidado ahorita porque está también entrando a escena de nuevo el hombre mencionado, a Camarena. Lo restriega contra la pared. Hombre, ¿cómo viste tú? Ahí 2 minutos para el calabozo, sí, porque lo restregó bien feo Alex Camarena, ¿no? Norman, el jugador de Milwaukee, parece que es el número 16, Drew Douglas, parece que va para el calabozo, Norman, porque sí, se olvidó del balón y se fue encima de la humanidad de Alexis Camarena. Sí, definitivamente esta tarjeta le puede romper el ritmo de juego al equipo visitante en estos momentos. Están diciendo 5 minutos, pero va a cumplir otro la condena. Norman, va a ser el número 9, Daniel Chamale, para el equipo de Milwaukee, que se va a encargar de cumplir, sí, es efectivamente, bueno, sí, al calabozo. Y cuando restan 5 minutos con 6 segundos a este primer cuarto, 0-0 el marcador, juega Chicago por intermedio de Beard. El sector de la derecha tiene a Loki. Tremendos grandulones ahí, torre gemelas ahí en la defensa para Chicago. Y todavía eso, Norman, que no ha entrado el serbio. Otro grandote ahí de la defensa, que mi respeto es para ellos. Mientras tanto, Milwaukee ahorita, digo, Chicago se está sumando al ataque. Hace falta ver al mago en el terreno de juego, Norman. Así está haciendo falta el hombre hoy. No lo veo convocado aquí en la lista. No lo veo, Norman. Tal vez tendrá alguna lesión, queja, no nos han avisado. Algo así. Vamos a preguntar a eso ahora cuando Bobby Loncar, el gerente general del equipo, venga para cuestionarlo
sobre la razón del mismo. Pero bueno, el hombre no es una máquina. Inclusive las máquinas también se rompen y no lo va a hacer un ser humano, por Dios. Sí, este es el tercer partido que juega Chicago en casa y todavía se mantiene invicto en casa. Y obviamente es algo que quiere mantener a Chicago. Norman, háblame de las estadísticas. ¿Cuánto lleva Milwaukee después de esta jugada? Porque ahorita Milwaukee está mandando una pelota al medio por intermedio de Tosh. Recobra el dominio del esférico Milwaukee, alimentándose hacia atrás con el jugador número 2, Rampa. Rampa apoyándose con Lemos. ¿Cuál es el récord ahorita de ambos equipos, Norman? Bueno, Milwaukee está en cuarto de la posición en la división central con 3 partidos ganados y 4 perdidos en estos momentos. Chicago se mantiene en el liderato con 4 ganados y 1 perdido en este momento. Espérame, no es que dude de lo tuyo, Norman, pero Milwaukee lleva 4 perdidos y 3, no, 4, no, ¿cómo es? Espérame, porque entonces eso sería 7 partidos. Sí, ellos y la temporada está muy joven. Sí, aquí según la tabla, la información que nos dieron, ha jugado 7 partidos, ganado 3 y perdido 4 en estos momentos. Bueno, gracias. Ahorita se escapaba peligrosamente el equipo de Milwaukee. Ahora recupera el dominio del esférico. Cuidado, destapa con pierna derecha, se fue arriba. Pelota que va fuera del terreno de juego. Esa pelota le pertenece ahorita al equipo de Milwaukee. Juega en corto con el camiseta número 16, Rugles. El tractor, el que comete foul, pero no paga la sentencia. Rugles hacia atrás apoyándose con Lemus, el golero. La pelota dividida ahí arriba, buscando a Ricardinho. Ricardinho le hace el sombrerito a Martínez. Muy bien, pone la mano derecha y el guante derecho. ¡Cuidado! Se lo comió el golero de Milwaukee. Para la dicha de Chicago, destapó ahí. Y ahí levantó mucho la pierna, dice el árbitro. Y van a mandar a Jesús Flores o alguien que cumpla 2 minutos al calabozo por una jugada muy fuerte, alzando la pierna muy en alto y dejando tendido en el terreno de juego a un jugador de Milwaukee. Sí, estos dos equipos han iniciado este partido con una intensidad increíble porque obviamente son rivales de años y bueno, Milwaukee está un poco desesperado por tener un gane porque los últimos 4 partidos, los 3 partidos que han perdido lo perdieron contra equipos en la misma división central. Así es que si ellos se quieren mantener, tener todavía la oportunidad de llegar a la liguilla, están bastante forzados de llevarse un gane aquí en Chicago. Daniel Matos fue el agredido por el golero. Está ahorita con un power play. Long Carr es el que va a cumplir número 99 en su dorsal. La pena para Chicago. La pelota dividida. ¡Cuidado! El primer gol de Milwaukee llega vía power play por intermedio del jugador número 26 que Norman describía. Ian Bennett, número 26, anota el primero de Milwaukee en el power play, Norman. Sí, aquí viene el primer gol, pero no se olvide que Chicago, siempre que va perdiendo, se muestra ser un equipo mucho más peligroso. Así es que ya empezó el partido. Sí, no, definitivamente, pero la cuestión es, están en casa, Norman, pero bueno, la buena vibra para los muchachos dirigidos por Armando Gamboa. Mientras tanto, ahorita se va Alexis Camarena, pega la pelota y gol, 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 se enganchó, Norman, se enganchó Taylor, gol, se tomó un poquito, casi un cuarto de tiempo para encontrar el gol Norman, pero a un buen goleador nunca se le puede decir que no. Y Taylor Mann dice gol. Y finalmente se apareció Taylor Bond. Taylor Bond es uno de los goleadores que tiene aquí Chicago y este es su 11º gol de la temporada. Tiene que pasar la docena, Norman. Tenemos garganta para pasar la docena de goles que finalmente me tapó la boca. Pero le enviamos buenas vibras en el terreno de juego y eso, Norman,
nunca puede dejar a un buen jugador tapado, callado por mucho tiempo. Sí, Taylor Bond es una de esas figuras claves de mucho impacto que tiene este equipo, y lo ha mostrado empatando el partido 1-1. Ahí llega donde está Flores en corto con Beard viendo ahora con su compañero, camiseta número 18, de la Cruz, con el negro Sandoval apoyándose con su portero Flores. El público metido en el partido, como lo pueden escuchar en los altoparlantes. Carlitos Pichardo le hace la jugada de la patineta al jugador de Milwaukee. Ahí Taylor Bond le quita el esférico, cae Carlitos Pichardo. Fernand le tira un manotazo ahí, pero esa pelota le pertenece a Chicago, que va a poner en movimiento el negro Sandoval. Negro Sandoval apoyándose con Carlitos Pichardo. Adelante, Norman. Sí, este partido ha sido un partido bastante acelerado, que se está jugando en ambos lados de la cancha. Los dos equipos le están poniendo bastante a los dos lados de la cancha, y obviamente vamos 1-1 y todavía queda mucho fútbol que jugar. Norman, ¿soy yo o el estadio está vibrando? Yo creo que el estadio está vibrando porque la gente está muy emocionada. Óigame. A pesar de la nieve que nos está cayendo en estos momentos, llegó la gente, llegó la fanaticada, y aquí estamos presentes disfrutando un buen partido de fútbol. Quería cerciorarme porque tengo apoyado, ahorita estoy sentado en la banquilla del palco de transmisión y tengo mi pierna. ¿Van a haber dos? Claro, bien merecidos para el jugador número 14 de Milwaukee, Daniel Matos, que dejó la piernita izquierda un poquito alzada, le comió el pie de apoyo al jugador de Chicago número 7, jugador número 7, Osvaldo Rojas, y para el calabozo. Sí, le dieron bastante fuerte y duró su tiempo en poderse levantar, pero parece que ya está mejor. Le estaba diciendo que tengo mi rodilla apoyada contra la pierna, donde están todos los instrumentos que le describía anteriormente, y la sentí vibrando. Yo no sé si era yo que estaba nervioso, la pierna con Tic Norman, pero no, es el estadio que está vibrando. Oiga, y viene otra vez. Aquí todos los partidos en casa siempre se ve la misma gente ahí con las banderas y con los tambores. Ahí tienen su fanaticada, esa esquina es una de las preferidas, de ahí viene toda la bulla en el estadio. Ahí mueve Chicago buscando a Willow Martínez, se equivocó en el servicio, le llegó antes Rodrigo Flores con el dominio del férico, saliendo hacia adelante, pasa el cuarto de la cancha, entregando el balón al sector de la derecha, se lo devuelven a Flores en la mitad, en el ombligo, buscando a Camarena. Mientras tanto, restan 27 segundos para que finalice este primer cuarto, como era de esperar, un clásico 1-1, bien cerrado esto, no se le encuentra la combinación por ningún lado, porque ninguno de los dos equipos está cediendo ni nada, están para la alegría los jugadores y la fanaticada que se dio cita aquí al Sears Center, la casa de tu Chicago Mustangs. Ahí meten a Dos Santos como jugador extra, pero se acabó este primer cuarto, Norman. Este primer cuarto ya es historia. Y obviamente los dos equipos vienen, eso era lo que estábamos esperando, un partido bastante peleado entre los dos equipos. Es un clásico que ya lleva mucho tiempo. Jesús, el hombre araña, nos comentó que él ha jugado en bastantes y ha tenido la historia de estar en eso. Así es que él sabe lo difícil que es jugar contra este equipo cuando se trata del clásico. Sí, no, definitivamente es clásico. Si es que, muy bien, Norman va ahorita al otro palco de transmisión, al de inglés, porque eso es lo lindo de ser bilingüe y hasta trilingüe, dominar varias lenguas. Vamos a abrirle el micrófono de Norman para escuchar el sonido ambiente, para que vean, ahí está. El hombre ya no está aquí, pero lo dejamos prendido para que escuchen la alegría que estamos viviendo en este estadio. Señoras y señores, ¡óigame! ¡Se prendió esta vaina! Bonito eso, escucharlo en los audífonos. Déjeme chequear el monitor.
¡Qué excelente se escucha eso, mi gente! ¡Qué excelente se escucha cuando se deja el micrófono abierto del compañero para que el jugador extra, que o sea el que está en las graderías alentando a su equipo, se meta al partido y goce del mismo a través del broadcast, del webcast en español de tus Chicago Mustangs! Todavía hay un jugador de Milwaukee purgando condena. Le queda 1:04 de los 5 que lo condenaron en un foul de 5. Taylor Bone va a mover el esférico. Coloca ahí a Flores a su lado izquierdo. 6-7 con el portero. No, sigue Dos Santos con la camiseta de Flores. Armando Gamboa quiere irse arriba en este recién nacido segundo periodo de juego, buscando el apoyo de Douglas Dos Santos. Destapa con pierna izquierda Camarena, se estrella. Lo mismo a su vez hace Martínez. Responde ahora la defensa. Martínez se va al ataque. Abre la pelota por el sector de la derecha con Douglas Dos Santos. Ahí le queda Taylor Baum, de nuevo la pelota muy atrás, no le puede dominar el esférico. Llega donde está Flores, el defensa, se la da a Willow Martínez, el hombre gol. Destapa con pierna izquierda, jugador número 18 de Chicago, Juan de la Cruz. Llega donde está Josh Lemus, a ver dónde, por dónde encuentra el huequito, no pudo encontrar el mismo. Juega hacia atrás Flores, apoyándose con Dos Santos, Douglas Dos Santos en su propia semiluna, dirigiendo tráfico. Ahí está Juan del... No, este muchacho, Rodrigo Flores. Ahora sí, entra el portero. Entra el portero Jesús Flores, el titular. Resumen las actividades normales. Hizo el puente ahí Taylor Bond, pero el silbante lo pilló y pitó en su contra. O sea, un foul a favor del equipo de visita. Va a cobrar Milwaukee, así lo hace, sector de la izquierda, derecha mejor dicho. Querían trompicar, sigue Milwaukee. Ahí se la encontró Willow Martínez cuando presionaba allá arriba el jugador de Milwaukee. Se va ahora Taylor Bond, abre al sector de la derecha con Camarena. Le queda ahí, lo despoja el portero, solfea Camarena. Entra trompicando desde atrás Willow Martínez porque no esperaba el balón. Insiste Camarena ahí, cae al piso. Y al hacer esto cometió foul. Quedó gateando ahí Camarena. Se resintió en esa última jugada. La pelota le pertenece a Milwaukee. Juega con Ricardinho. Ricardinho se va ahí arriba. Pasa al Ecuador. Ahí lo marca el Negro Sandoval. Negro Sandoval con marcando a Ricardinho. Devuelve la pelota hacia allá atrás, buscando a su compañero. Sector de la izquierda, ataca Milwaukee, defiende Chicago. Negro Sandoval, quiebre de cintura, muy apretada la jugada ahí. Se llevó un resorteo ahí, Jesús Flores cubriendo su ángulo. Entrando quería el jugador número 8 con fuerza y cayó. Quería entrar con toda la jugada, así lo hizo Renaud, pero se llevó la peor parte. Recupera Chicago por intermedio de la Cruz. Juan, su primer nombre. Sigue ahora Negro Sandoval. Hace el puente, jugador número 18, Juan de la Cruz. Sale Lemus, pelota al medio. Se reagrupa Milwaukee. Sale ahora con pelota dominada en su propio territorio. Cambio, cuidado. Abandona, le pega en el pecho muy bien a Carlitos Pichardo, que muy bien defiende su valla. Acciones defensivas de lo más grande. Recobra Milwaukee, pelota a la deriva. Negro Sandoval trompicando sobre el esférico. Llega ahí donde está el jugador número 9 de Milwaukee, Chamale. Hacia atrás, buscando al peligrosísimo Fernand. Pica el balón, le comete foul el número 22 de Chicago, González. El silbato a la distancia, agarrándose
la boca del estómago Fernand, diciéndole al árbitro que ahí fue donde le pegó. Bueno, Tosh y Fernand frente al esférico para el equipo de Milwaukee. Va a ser Fernand. Se queda Taylor solito en la barrera. Destapa Milwaukee, sector de la derecha, escurriendo pelota al medio. Muy bien, Carlitos Pichardo, de nuevo en dos tiempos, respondiendo a la defensa como gato panza arriba para el equipo de la Ciudad de los Vientos. Como puede, se reagrupa Chicago ahora con Tosh, jugando con Lemus, su golero. Pelota dividida ahí arriba, testa defensiva del equipo de Chicago. Un sombrerito ahí, pero destapó horriblemente Dennison para el equipo de Milwaukee. Va a ser un saque de portería para el equipo de Chicago, que se va a encargar de cobrarla el hombre araña, Jesús Flores. Escuche qué ambiente, mi gente. Anteriormente le dije, vea. Bueno, vea, sí, claro está, porque lo está viendo también en el webcast. Entonces no estaba tan equivocado. Vea, oiga, como la canción, oiga, mire, vea. Le reitero el saludazo cordial donde quiera que usted nos haga el favor de su sintonía en la República Mexicana, en cualquier rincón. Saludazo cordial a nuestros amigos mexicanos, hermanos mexicanos, a los guatemaltecos, chapines por excelencia. El saludazo cordial a los hondureños, catrachos, a los salvadoreños, a los nicaragüenses, a los panameños, a los ticos, pura vida. La otra vez mandé unos saludos y me equivoqué a la persona. Y ahora mejor menciono el país y así su territorio nacional. No me meto en problema con nadie. Saludazo cordial. Gente de Puerto Rico también que le gusta el fútbol. De la República Dominicana. Pelota dividida ahí para Flores, que la estrella en la pared por el sector de la derecha. Cuidado, ataca Milwaukee. Cuidado, cuidado, sigue forcejeando ahí. Detesta, defiende el equipo de Chicago. Le quedó muy atrás al jugador de la Ciudad de los Vientos, Osvaldo Rojas, que se va al ataque. Va, suelta con pierna izquierda. Muy bien, le quemaron los guantes a Lemus. Va al piso, jugador de Chicago. Silbato a la distancia, 2 minutos. 2 minutos para el jugador Juan de la Cruz. Dos minutos para el jugador de Chicago. Por una jugada bastante fuerte, dice el referee. A cumplir 2 minutos en el calabozo. 2 minutos en el calabozo. Se van a reanudar las acciones. Va a poner en movimiento el jugador Matos para el equipo de Milwaukee. Norman, te dejé el micrófono abierto, hombre. Ya está abierto. Lo dejé ahí con el sonido ambiente, Norman, para que me acompañara el jugador extra, o sea, el jugador fanático, en las graderías, en la transmisión, mientras que vos hacías la dupla en ambas lingüísticas. Cuidado, ahí le pasa por encima al hombre araña, pero pasa ojeando su cabaña, no pasa nada. La pelota ahora en el ombligo de la cancha con el golero Josh Lemon. Abriendo con Ricardinho para el equipo de Milwaukee, sector de la izquierda. Sigue esta vaina 1-1. Norman, está bien apretado esto. Ninguno de los dos encuentra la combinación o la llave del candado. Norman, está bueno el partido. Sí, es un partido bastante peleado entre los dos equipos. Como decimos, Milwaukee viene perdiendo los últimos 3 equipos contra un equipo. Partidos. Sí, los partidos. Está emocionado, Norman. Estoy emocionado de ver tanta maniobra buena, aquí tanta con la pelota. Jugada, ¿no? Aquí. Cuidado, Fernández se va ahí, muy bien, está Jesús Flores hincado. Sí, pero como dije anteriormente, los últimos 3 partidos que han perdido el Milwaukee Wave ha sido contra equipos de esta misma división, así es que están muy desesperados por tener un gane, por llevarse un gane a casa para que tengan contención de ir a la liguilla. Ahí va Taylor Bond buscando a Beer, lo encuentra, camiseta número 4. Camiseta número 4 para el equipo de Chicago, Taylor Bond. Silbato a la distancia. Dice el referee que le cometieron foul a Taylor Bond. Va a haber un tiro libre que Beer va a poner en movimiento.
para el equipo representativo 8 de la Ciudad de los Vientos. 8 minutos con 12 segundos, 1-1 el marcador. Norman estaba comentándole a la gente que la vez pasada saludamos a gente, pero nos equivocamos del país donde eran. Entonces ahorita mejor generalicé el saludo a toda la gente que nos escucha en la República Mexicana, también a la gente de Guatemala y así toda la lista de los países que nos hacen el favor de sintonizarnos, gente fanática que sigue al Chicago Mustang y a las transmisiones de la MASL. Cuidado, ahí salió Jesús Flores, pelota dividida en dos, la trata de evitar que se vaya a la gradería, jugador número 18 de Chicago, Juan de la Cruz, pero no lo logra. No, yo me imagino que con el negro Sandoval ahora tenemos una fanaticada aún más grande de México, ¿no es cierto? Claro, claro, especialmente de Guadalajara. ¿Has estado en Guadalajara? Nunca he estado. Óigame, qué belleza, qué belleza. Yo, Negro Sandoval, les recomiendo AM Loans para todos sus préstamos hipotecarios y bienes y raíces. ¡Vamos, Mustang! Hola, mi nombre es Fernanda, tu chica Mustang, y te invito este 14 de diciembre a un super evento para celebrar la Navidad con los Chicago Mustangs aquí en el Buffalo Wild Wings y así tomarte fotos con todo el equipo del Chicago Mustangs y al mismo tiempo estaremos rifando playeras de tu equipo favorito. No me falles, no te olvides, el 14 de diciembre a las 6 de la tarde. Te esperamos. Bueno, volvemos. Volvemos con la señal completamente en vivo. Se van a reanudar las acciones. Acompañándolos aquí Enrique Tico Fernández junto a Norman White Curling. Ambos, está abierto ya Norman, ambos de Costa Rica. Mueve el equipo de Milwaukee con su golero Lemus. Se reanuda las acciones, 7 minutos con 36 segundos restándole a este segundo periodo de juego. Negro Sandoval no puede, se la ganan antes. Recupera Milwaukee abriendo sector de la izquierda. Ahí va a tratar Garabe, manda la pelota al medio y hay un gol de Milwaukee. Norman, gol de Milwaukee que se va arriba momentáneamente 2-1 en la contienda. Sí, la puso en el ángulo izquierdo donde no pudo llegarle el hombre araña, solo la vio pasar básicamente. Fue un gol de esos que sorprendió a todo el mundo. Pegó en la base del poste derecho de la portería defendida por el hombre araña, y tienes toda la razón, ahí no le podía llegar ni Superman. Pero bueno, se pone, le agrega esto más candela al caldo, a este clásico. Martínez con el esférico, buscando ahí a su compañero Dos Santos, un globito ahí arriba, con Pichardo. Llegó a las manos de Lemus, el golero, quien abre a su lado diestro. Lemus sale, pisa el balón, se apoya ahora con Chet. Chet le devuelve el balón a Lemus. Ahora con Touch con Lemus. De la pelota, pasa al Ecuador. Bombeadita ahí por el sector de la izquierda, buscando al jugador Chamale. Le cometen foul, dice el referí. Va a cobrar Fernan. Ahí está Taylor Bond frente al esférico, custodiándola para que no haya una jugada madrugadora. El árbitro tiene ya ahora el control del balón cuando se mueve, cuando haga sonar su silbato. Tiempo oficial llamado en el terreno de juego, Norman. Un gol que el hombre araña no podía llegarle a eso. Sí, eso sucede.
Eso definitivamente sucede, pero lo que he notado es que ha sido un partido que tiene su fluidez y ha sido rápido, porque el primer tiempo se fue rápido y ahora estamos en el minuto 6:48 del segundo tiempo, así es que no han habido muchas pelotas detenidas, ¿no? Sí, eso es en cuenta regresiva. Entonces, todavía le resta, falta mucho partido, mucha tela que cortar futbolísticamente hablando a este gran clásico de 90 millas que se le ha sido un sinónimo de... Por allá vemos a algunos fanáticos del Milwaukee Wave que muy discretamente alzan sus banderas y las esconden rápidamente. Pero aquí nada les va a pasar. Aquí no les pasa nada. Todos estamos gozando del fútbol y la estamos pasando bastante bien. Y a pesar de que está nevando bastante afuera, aquí estamos disfrutando el calor del fútbol aquí en Chicago. Y aquí tenemos a toda la afición, muchos niños aquí hoy disfrutando de un sábado por la noche, de ver a sus héroes del balón a jugar contra un clásico que ya tiene fama por estos lados del país. Sí, así es uno de los más famosos de la MASL, de la toda, porque la rivalidad de ambos equipos es bastante grande. Va a jugar Fernan, así lo hace en corto, se estrella en la pierna de Taylor Bond, sale Loki a defender, le comete foul a Fernan. Y estas son jugadas muy peligrosas porque la mayoría de los goles que Milwaukee ha metido en la temporada ha sido con balón detenido, así es que ellos tienen mucha experiencia con eso. Sí, eso ni a quién quitarle. Fernan frente al esférico en conferencia ahí de cuchicheo con su compañero número 14, Daniel Matos. ¿Cómo van a hacer? Y agazapado ahí al lado derecho tiene al peligroso Ian Bennett. Fernan llama, deja que pase la pelota. En dos tiempos tenían esa ofensiva ahí calculada para meter la pelota a la candela, o sea, al área chica de Chicago. Sí, los dos equipos están moviendo el balón muy bien, están jugando a su propio ritmo en estos momentos. Milwaukee, para ser el visitante, está tratando de dominar el partido en estos momentos. Pelota al medio, responde Chicago en la defensiva. Taylor Bond con el esférico, le lleva una patadita ahí, pero sigue sobre la jugada. Le comen el pie de apoyo, reclama al referí, pero el referí dice que continúen las acciones ahí con Chad, con el esférico. Llega donde está Matos, se la entrega a Lemus, el golero. Destapa con pierna derecha, buscando ahí arriba a Renaud. Renaud se abre campo, entra al área, suelta con pierna izquierda. Pasa muy lejos de la cabaña de Flores. Sigue el trompiqueo ahí. Martínez de media. Volea, alejando el peligro de su valla. Recobra Milwaukee. Tiene la balanza a su favor. Ahorita, deportivamente, hay un choque ahí. Dos minutos, dice el referí. Y viene apuntando al número 22 de Chicago, Francisco González, en ese... Dice Francisco que iban cuerpo a cuerpo, hombro a hombro, pero el que le sacaron azul fue al 22. Sí, a mí me parece que sus últimos minutos el equipo visitante Milwaukee ha estado dominando bastante el partido. Ha tenido a Chicago bastante a la defensa, un poco desbalanceado. Y como dijimos anteriormente, hay que tenerle mucho cuidado a este equipo porque han metido la mayoría de sus goles con balón detenido. Pelota dividida con Bennett. Hacia atrás, repartiendo el balón Matus, sector de la derecha. Ahí donde se juega el esférico. Hacia atrás con Lemus. Tienen a favor un hombre más en el terreno de juego. O lo que llaman en la MASL el power play. Numérica a favor, jugadores en terreno. Ahí entra en media volea el tercero para Milwaukee. Lo pone adentro de las redes de... Flores, Sean Tosh. Y así van a tener que reagruparse un poquito los dirigidos por Armando Gamboa, Norman, porque en los últimos 5 o 6 minutos Milwaukee les ha caído como una ola, como un wave.
Sí, a mí me parece que Chicago ha bajado un poco el ritmo del partido y obviamente Milwaukee está tomando ventaja de eso. Sí, y, sí. Y bueno, van 3-1. Ahora Chicago le tiene que poner un poco y jugar al nivel que sabe que se puede jugar, ¿no? Efectivamente. La pelota llega ahora donde está Jesús Flores. Entregó mal el balón, recobra Milwaukee. Se van cuerpo a cuerpo ahí con Taylor Bond. Llega donde está Martínez, abajo de la nariz nuestra, apoyándose atrás Beard con Flores. Sale Flores, va a destapar, pelota dividida a la candela, a la fogata de media volea. Era Taylor que quería sorprender a Lemus. Entra Martínez, poniéndole el cuerpo ahí, le pitan a su favor. Sí, eso fue un buen pitazo porque le entró con el cuerpo a Willow Martínez y se lo cobraron. El jugador de Milwaukee todavía está como que, ¿por qué me cantaron eso? Pero fue muy obvio, lo no cantaron le gustó, bien. No le gustó al hombre. Sí, sí, no le gustó al hombre. Entra el público, Norman. El zapateo va a cobrar Willow Martínez. Llama tiempo oficial en el terreno de juego. Detenía las acciones. Si no, si analizamos esto, Norman, en los últimos 5 o 6 minutos, ya un poquitito más, Milwaukee se ha abalanzado completamente sobre Chicago y Chicago está, por utilizar un término pugilístico, está contra las cuerdas. Contra las cuerdas, y no sé si tal vez el juego pasado les ha afectado porque vienen de una derrota y, como dijimos, bajaron la guardia un poco y Milwaukee aprovechó ese bajonazo y metió 2 goles. Sí, y eso es lo que los tiene arriba 3-1 porque estaba muy cerrado. Cuando mencioné que el partido estaba como un candado, que no se le, una caja fuerte, que no se le encontraba la llave ni la combinación por ningún lado, Milwaukee se fue arriba y en un santiamén se fue 3-1 a su favor. Pero una de las cosas que sí tengo que decir, Tico, es que nosotros hemos sido testigos aquí en este mismo estadio que cuando Chicago ha ido perdiendo, de alguna manera encuentra la fórmula para empatar y ganar el partido, y todavía nos queda bastante. Sí, no, la tenacidad y la ganas de jugar la tienen ahí, y cómo jugar la tienen ahí. Lo que tienen es que despertar la misma, porque está durmiendo ahorita, Norman, pero bueno, va a cobrar tiro libre, 2 a la barrera, Willow Martínez, se mete Flores, encarrerado, cobra Martínez, estrella la pelota en el vidrio, pelota que corretea ahora a Dos Santos, llega donde está Flores, mira hacia arriba, escudriña el horizonte, sigue Flores, internándose a territorio enemigo de Milwaukee, divisa ahí a Taylor Bond. Taylor Bond pierde el dominio del esférico, se la robaron. Llega ahí Flores, apoyándose atrás con su compañero. Manda la pelota de arriba buscando a Taylor Bond. En 2 tiempos, la defensa de Milwaukee responde. Dos Santos detesta. Manda la pelota fuera del terreno de juego. Ahora esta pelota le pertenece a Milwaukee. Mientras tanto, la cuenta regresiva va en 3:46 para que lleguemos a mitad de tiempo. Fundidos 2 cuartos, cumplidos 2 cuartos. Cobra a Milwaukee, pierna izquierda, sector de la derecha. 2 brincos, 2 rebotes que la pelota da y termina en la gradería. Pelota que le pertenece ahora a Chicago, que cobra Lotoski, o sea, Loki, en corto. O seudónimo del hombre. Sí, lo que Chicago tiene que hacer es no dejarse presionar, porque he visto que lo están presionando bastante y no ha entrado, ha perdido como el ritmo en estos momentos. Martínez con el esférico, divisa a su compañero solito por el sector de la izquierda, va, suelta, pega arriba de la cabaña del golero de Milwaukee, ahí cuidándole a la bola. Le quita muy bien Loki. Lo despende del balón. Se la da Martínez. Dice Martínez, vaya. Pasa la divisoria del terreno de juego. Se apoya atrás Martínez. Ayudado de la pared con Loki. Loki ahora
con su compañero número 17 de Chicago, Edwin Rojas. Loki, de nuevo, se la deja ahí a su compañero, se la puntean fuera del terreno de juego. Se enoja el jugador de Milwaukee, le mienta la mamá al referí, el referí como si nada. Dice, esta pelota le pertenece... Hombre, qué bonito uniforme el de Chicago, Norman. Está lindísimo, es la primera vez que yo veo estas camisetas blancas. Cobra Beer para Chicago. E historia, Norman, historia, Norman, historia, Norman, del negro Sandoval. El primero en la MASL. ¡Gol! ¡Gol! Y esto merece un tercer gol. Increíble gol, increíble gol. El primero del negro Sandoval aquí lo complementó. Le dio, le pegó a la pared y lo complementó con el gol. Aquí la afición está completamente loca de haber visto el primer gol de Negro Sandoval aquí en esta liga. La pelota dividida ahí para Milwaukee. No le gustó ese gol a Milwaukee cuando restan 2 minutos con 32 centavos. 32 centavos a este segundo periodo de juego. Como que Chicago, disculpe usted, se despertó, Norman, de esa siesta que estaba tomando. Pero, muy bien, Chicago ahí por intermedio del internacional negro Sandoval. Pelota ahora, cuidado, porque estaba Fernand midiendo la cabaña de Jesús Flores. Roba a Milwaukee, la estrella en la pared. Muy bien, Jesús Flores en 2 tiempos se apodera del dominio del esférico. Sale jugando ahorita con Carlito Pichardo. Carlito Pichardo abriendo por el sector de la izquierda con Beer. Beer pisa el balón. Asemeja que va a ir con su golero. Finalmente lo hace. Cuidado, cuidado, se la da a Ian Bennett. Un regalo para Ian Bennett, Norman. Sí. Nunca le pueden dejar una pelota esas a un jugador de esa capacidad, Norman. Y ese es uno de los... Generalmente el hombre araña no comete errores así y lo cometió esta vez. Y de ahí, Chicago, bueno, todos vimos lo que sucedió, les metieron el gol. Y yo sé que el hombre araña es el primero que se autocritica. Que se autocritica, porque él no lo puede creer que pudo haber regalado un balón así tan fácil. Sí, se lo dejó ahí, servidito, postre, tome, y Ian, la categoría y la futbolística trayectoria que tiene Ian Bennett, recibió el regalo, lo abrió, lo destapó y lo colocó. Simplemente como eso, 4-2, se reanudan las acciones. Milwaukee también quiere anotar más antes de que lleguemos al break, o sea, al final del segundo periodo. Le restan 1 minuto con 33 a este mismo ya mencionado. Pelota dividida. Responde defensivamente Chicago por intermedio de Taylor Bond, que se hace un sombrerito él mismo. Pero le madrugó Milwaukee jugando hacia atrás con 3 dedos. Complementa la jugada con Chet apoyándose con su golero. Pelota dividida. Quería bajarla de pecho, se equivocó, le pegó en la rodilla, abre por pierna izquierda. La estrella ahí al lado derecho del golero Flores. Taylor Bond baja a ayudar a la defensa, se la dejan a Fernand. Fernand caracoleando sobre la número 5. Apoyándose ahí atrás, mientras tanto el cronómetro sigue. El digital sigue, rodando el balón. El número 9 del equipo de Milwaukee, Chamale, dividido hacia atrás. Milwaukee quiere matar el reloj de lo que resta de este segundo periodo. Eso es apostadito. Llega donde está ahora Lemos, el golero de Milwaukee, pelota a la candela. Sale Jesús Flores, le pone el cuerpo, le pone la barrera humana a la trayectoria del balón, la estrella en la pared. Pelota y, que le pertenece ahorita a Milwaukee. Sí, todavía sigue insistiendo Milwaukee a escasos minutos de que termine este periodo. Fernand con el esférico caracoleando sobre la número 5 en frente de Taylor. Pelota al medio. De nuevo se la estrella en la barbilla de Taylor Bond. Que el hombre parece un robot, siempre para adelante, para adelante, para adelante. Hombre, sí, es digno de admirar la condición física que tiene este Taylor Bond. Parece una máquina. Sí,
Y tal vez lo que el público no se dé cuenta cuando mira estos partidos en la televisión, la agilidad que se necesita y la rapidez en que se juega en estos partidos. La condición física, Norman. Y la condición física que tienen estos muchachos. La condición física es primordial. 4 segundos restándole a esto, yo creo que ya lo van a dar por agotado, efectivamente. Llegó mitad de tiempo, Norman, el descanso, y volvemos con todos y cada uno de ustedes en el tercer periodo de juego. Before the season started, I really believe that we had something special here with every player individually on this team. And the chemistry builds with our core players being Pee-wee, Wilo, and Vaca, and Tino Flores. Around those four players, we have really built a solid team that I believe will contend for a championship. Parte de lo que me ha hecho crecer como jugador es no estancarme. Creo que el torneo pasado fue de mucho aprendizaje y este torneo dejar de ser el novato y trabajar a la par con mis compañeros y esta temporada tiene que ser mucho mejor para mí. Creo que el equipo trabaja muy bien y la idea de esto es apostar a quedar campeones. Creo que a medida que nos metamos eso en la mente va a pasar. Bobby Lunchart from the Chicago Mustangs, the general manager. Go to our website, chicagomustangspro.com, and you can order a shirt in any color with your logo from your foundation, and we'll be donating some of those proceeds back to your community. Thank you for following us at chicagomustangspro.com, and like us on Facebook. Yo, Negro Sandoval, les recomiendo AM Loans para todos sus préstamos hipotecarios y bienes y raíces. ¡Vamos, Mustang! Hola, mi nombre es Fernanda, tu chica Mustang, y te invito este 14 de diciembre a un super evento para celebrar la Navidad con los Chicago Mustangs aquí en el Buffalo Wild Wings. Y así tomarte fotos con todo el equipo del Chicago Mustangs y al mismo tiempo estaremos rifando playeras de tu equipo favorito. No me falles, no te olvides, el 14 de diciembre a las 6 de la tarde. Te esperamos. And we are back inside the Sears Center here. The Mustangs are unfortunately down 4-2 to the Milwaukee Wave, the arch rival of the Mustangs. There's a nice shot of our next game here against the Syracuse Knights on December 18th. Be sure to make it out for that next week, the kickoff at 3 p.m. We have Norman White coming back into our broadcast booth. Norman, you know, we have to admit we are a Chicago Mustang broadcast, but we like to try to be fair on both sides, and sometimes we have to be critical of our own side. It's just the way we are, and that's what we're paid to do.
Mustangs just don't look like the regular Mustangs we see every day. Yeah, they seem like they let their guard down for a while, and Milwaukee just had them against the ropes. They were definitely on the attack all the time, and obviously it paid off for them. They came off with a few goals, and I'm sure that this is the way they like to go into the end the half on top, you know, because now Chicago being at home and being pressured to tie the game, it makes it a little bit more difficult for them. But, you know, so far we've seen this Chicago team in the end be losing and be able to tie the game and take it into an overtime and win it. So we'll see if they have it in the second half, if they can just kind of regroup and, you know, take matters at hand and take care of business. It's something that we don't see when a team can control the play like Milwaukee has against the Mustangs. Mustangs haven't even been able to use any of their speed. Milwaukee presses up right on top of them. And last year, I said every game, that in my keys to the game for both teams, I said, if you want to beat the Mustangs, you can't give them any space. If you give them any space whatsoever, you lose the game automatically. I know it right away. Tonight, no room at all for the Mustangs. Exactly. And, you know, we had a mistake made by Jesus, and I'm sure, you know, he's pretty down on it because he knows it, that he just kind of gave away the ball there. But and he'll be the first one to admit it. And that's something we very rarely see of him. Yeah, Jesus Flores has had some trouble with playing the ball out of his net. And it's happened a couple times. So now we're going to continue our halftime highlights here and sponsorship ads. So we'll go to that right now. I'm Bobby Luncharn from the Chicago Mustangs, the general manager. Go to our website, chicagomustangspro.com, and you can order a shirt in any color with your logo from your foundation. And we'll be donating some of those proceeds back to your community. Thank you for following us at chicagomustangspro.com and like us on Facebook. Yo, Negro Sandoval, les recomiendo AMLOS para todos sus préstamos hipotecarios y bienes y raíces. ¡Vamos, Mustang! Hola, mi nombre es Fernanda, tu chica Mustang, y te invito este 14 de diciembre a un super evento para celebrar la Navidad con los Chicago Mustangs aquí en el Buffalo Wild Wings y así tomarte fotos con todo el equipo del Chicago Mustangs y al mismo tiempo estaremos rifando playeras de tu equipo favorito. No me falles, no te olvides, el 14 de diciembre a las 6 de la tarde. Te esperamos. ¿Qué tal? Les habla su amigo Willow Martínez, número 10 de los Chicago Mustang, recomendándoles a Tom Car Autopartes, donde encontrarás lo que buscas para tu auto. ¡Vamos, Mustang! ¿Qué tal? And back in the Sears Center once again. Thanks for joining us here on this snowy Saturday night evening. Hope you have a nice glass of hot chocolate or coffee with you as we watch the highlights of the first half. Couple goals coming at you. Ian Bennett with one of those goals for Milwaukee. Taylor Bond scoring one of those goals for the Mustangs. And Negro Sandoval scoring another one of those goals for the Mustangs. How about Negro Sandoval out there today, Norman? Well, he's doing pretty good. He got his first goal of the season here. And, you know, the crowd went nuts because they got to witness that. You know, it's his first game. It's his home opener, basically. He got his first goal, so I'm sure that he's feeling pretty good about that. And I'm sure it's the first of many to come. Let's hope. Let's hope. He's going to be here for 5 years. He signed a 5-year deal with the Chicago Mustangs. Chicago Mustangs fans have been happy to have him here in the Sears Center. They are not so happy, however, that their team is now down 4-2 to their arch rival. What are you looking for here in the second
half of this game from the Chicago Mustangs. Yeah, well, the thing is that they got to play at the level that they know they can play, because they kind of took the foot off the gas for a little bit, and, you know, it showed. You know, Milwaukee was on the attack, constantly on the attack. They were against the wall, and like I said, you know, we have the score that we have right now, but we still have a lot of soccer to play right now. They just need to regroup and play at the level they know how to play. One of the positives of tonight is not even on the field, it's in the stands. A great crowd on hand tonight. With the weather conditions the way they are here tonight in Chicago, just unbelievably dedicated fans here in Chicago. Oh, definitely, you know, and it's, you know, you're coming in, it's snowing, it's windy, it's cold, but, you know, we have families here, they're very dedicated to the team. You know, they know what they're coming for. They're coming to watch top-level soccer and be entertained. And you know, this is like a family here right now. I thought I heard some deep voice coming from afar, and I thought he was saying, "Goal!" But I think he was just yelling at you and me, Norman, saying, "Yeah, give me the mic. I need to talk." Hey, Nick, Norman. Yeah, unfortunately, it's only been two goals for me to sink tonight. But I mean, Milwaukee's up 4-2. Obviously, as people have followed your play-by-play for this first two quarters. But I don't know. Chicago's got to come in. How should I put it? Kick ass. I got no other word to put it. Yeah. They got to wake up. They seem to be on a nap. Then Milwaukee is not playing games. I mean, they're playing a game, but they're, you know, they're right here for a reason. Yeah. And that's to beat Chicago at home. Before you joined us, sorry to interrupt, Tico, but Sal and Norman, you know, obviously we're here for the Mustangs. We're the Mustangs announcers, but we wouldn't be doing our job right if we weren't even critical. We have to be critical sometimes and tell the truth, and we are telling the truth of what we see tonight of the Mustangs. No, I've been doing it. I've been doing it in the Spanish broadcast, but I mean, I'm doing the critique, but sending the good players, and I was telling the listeners on the Spanish broadcast, broadcast, that Taylor Bond has not gained his game today until he scored that goal. But ever since then, he went back into a dormant situation. And we need people like Willow Martinez. We need Negro Sandoval that, you know, he scored his first MASL goal on his first appearance here at home. But we need all those guys engaged and gear, more or less, and start kicking ass. This is where I would love to... I don't know, I'm probably going to get a fine for talking like that, but... You know what? I'm gonna. It is him, what it is. I'm going to give him a yellow card. A yellow card? Give me a blue one. Send me to the... Hey, go to the box for 2 minutes? No, but, you know, Nick, Norman, and listeners, it is what it is. You know, we can't hide the truth. Like you say, Nick, you know, we are... for the Mustangs, but we gotta let them know what's up, and that's what's happening. I'm my own. This is me talking. Well, I think Norman and I would agree too. This is not the Mustang team that we're accustomed to seeing on a night. Especially at home. This is one of those times where I wish we had a camera and mic in the locker room. Maybe some of the, if you're worried about the word you were using, Tico, there's probably a couple more. I know exactly. Words. I mean, I've been around the game for quite a bit, and I know exactly what's going on in the locker room. You know, I talked to Gamboa about it. You know, he let the players know what's up, and this is what's up. It is what it is. Well, you and Norman earlier tonight got to meet up with Negro just a little bit. I know you guys didn't have a lot of words exchanged, but his first night here, what did he say about playing? Because I couldn't understand much of what you two were talking about with him. What was he looking forward to tonight playing in his first home game with the Mustangs?
Well, he was really excited to be in front of the home crowd. I guess he played away once, but this was his home opener, and he wanted, you know, to play his best and do a great job. Obviously, you know, he scored his first goal in front of the home crowd, so I think he's pretty pumped up about that. You know, he's typically an outdoor player, so he's still adjusting to the game. And, you know, like I said, he's doing very well right now. He got his first score. He's got the crowd behind him. And, you know, let's see if they can bring a whole different team, a whole different mentality to this second half so they can take that win. Because, you know, right now they're at the top of the Central Division League, and that's where they want to start. That's where they want to stay right now. To add what Norman is saying, talking to Negro Sandoval, I mean, he's a consumed professional. He is at the top of his game at all the teams that he had played in Liga MX. I mean, he is the utmost professional person that one can ever encounter in this position. It's a pleasure to talk to him, because you can see the fire in his eyes when he talks about the game, and he couldn't wait to be in a Clásico, which this is a Clásico. It doesn't matter how you look at it, it's still a Clásico. A Clásico is a Clásico wherever you play it, Nick. Yeah, exactly. We were talking about that on the broadcast too. Another thing we were talking about was how the Mustangs need to get a big comeback. And hopefully in the second half they will. We'll be back again with second half action here in the Sears Center. Les habla su amigo Willo Martinez, número 10 de los Chicago Mustang, recomendándoles a Tonka Autopartes, donde encontrarás lo que buscas para tu auto. Vamos, Mustang. Yo, Negro Sandoval, les recomiendo Armelos para todos sus préstamos hipotecarios y bienes y raíces. Vamos, Mustang. Hola, mi nombre es Fernando, tu chica Mustang, y te invito este 14 de diciembre a un super evento para celebrar la Navidad con los Chicago Mustangs aquí en el Buffalo Wild Wings, y así tomarte fotos con todo el equipo del Chicago Mustangs, y al mismo tiempo estaremos buscando playeras de tu equipo favorito. No me falles, no te olvides, el 14 de diciembre a las 6 de la tarde. Te esperamos. ¿Qué tal? Les habla su amigo Willo Martínez, número 10 de los Chicago Mustang, recomendándoles a Tom Carlos Compartes, donde encontrarás lo que buscas para tu auto. Vamos, Mustang. Yo, Negro Sandoval, les recomiendo Armelos para todos sus préstamos hipotecarios y bienes y raíces. Vamos, Mustang. Ah, great. Isn't that just great? Bobby. Go to our website, chicagomustangs.com. Back here in the Sears Center, before we get to second half action, we left off talking about Negro Sandoval, and Norman and I were talking about how big of a star he is. And Tico, you can elaborate on this with Central America and South America. These guys that are from these leagues and domestic players for those areas, when they stay in their home country, it's like they're like Brian Urlacher. If they go out, just to go out to the market, they're swarmed by hundreds of thousands of people looking for an autograph or a picture. People don't understand how big a Negro Sandoval is. Can you just elaborate on that? Oh, yeah, but let me correct something geographically to you. Mexico is not a part of Central America. Mexico is part of North America. Yeah. So we got Mexico, United States, and Canada, which are North America. Right. So, yeah. So now that we correct that little geographical error, yeah, I mean,
Negro Sandoval and all the teams that he played in Mexico, I mean, the guy talking to him, you can, I mean, he's accessible for an autograph and a picture here and there, but he was swamped. He was swarmed. You know, he is, do you remember Cuauhtemoc Blanco? Yeah, of course. Okay, Rafa Marquez, same thing. I mean, the same thing happens to these guys in Mexico as they do like a Messi in Europe or any Ronaldo in Spain, the same thing, but it's a lower category, obviously, because of the leagues and the kind of football that they play or soccer that they play. But yeah, nevertheless, they always hounded for a picture, autograph, and a lot of times they probably having a bad day. Like, you know, we're only human beings. Like anybody will be having a bad day, and a person comes up to him for an autograph. You know, he's got to say yes. He's got to smile. Right. You know, and that's what I was talking about, him being a total professional. And then when he comes to Chicago, we were talking to him about it, and he said, it doesn't matter where I played in Mexico, now I play for the Mustangs, and that's what's up, and that's it. Wait, you're from Costa Rica, correct? Yes. So in Costa Rica, I know probably when you're growing up too, you see these guys, you hear them on the radio, see them on TV. Whether it's Mexico, Costa Rica, Venezuela, Colombia, these guys, when they stay at home and they play for a local club team, these guys are, like I said, just like Brian Urlacher. Yeah. You go out and you go, if you're walking the streets of, you know, San Jose, which is the capital of Costa Rica. Yeah, you can. I mean, you're swarmed. You're swarmed. And that's what Negro Sandoval brings. Right, right. I mean, but like Norman said earlier, he is used to playing outside. Outside on the big fields. And this, the MLS, MASL, I keep saying the MLS. The MASL is a completely fast game aside from what he's used to. So obviously he's got to get into gear, and when he gets into gear, look out. Well, luckily he came into shape and ready to take care of business. I know you have to go to your broadcast. I got to go and do my thing. Hey, thank you, guys. Tell your viewers and listeners that I said hello. I say hola. Hola. Over here from the English broadcast. All I know really is... Señoras y señores, de nuevo con todos y cada uno de ustedes. Nick le dice feliz cumpleaños a todos los que estén cumpliendo años allá afuera. Nick es el muchacho que transmite en español y le está diciendo feliz cumpleaños a todos y a cada uno de ustedes. Y nosotros también aquí deseándoles, y hoy es su cumpleaños, su aniversario, se lo deseamos de una manera espectacular, que la pase bien. Inafortunadamente no tenemos muy buenas noticias aquí del Sears Center, la casa del Chicago Mustangs, donde van abajo en el marcador 4-2, empezando el tercer periodo de juego. Y hablando en la comunicación en inglés con el compañero Norman White y Nick, pues estábamos hablando y... el César es del César. Hay que decir que el Chicago Mustang no están jugando bien. No han estado jugando bien. Ojalá que retomen ese sendero y que se reencuentren en ese fútbol que los ha caracterizado principalmente aquí en casa, en el Sears Center en Huffman Estates. A la distancia podemos ver al maestro, al profesor Armando Gamboa, que no está muy contento ahí conversando con sus asistentes. Ya se dispersan los jugadores para empezar el tercer periodo de juego. Se va a encargar de mover el esférico el equipo de casa, según miro a Taylor Bond. Taylor Bond tiene que volver a encontrarse, hombre, con ese fútbol que lo caracteriza, veloz, adelante, agonizante, desesperante. Era Milwaukee que movió. Fernand hacia atrás con su golero, pelota a la candela de pecho, pechito ahí buscando a Ian Bennett, pero antes encontró a Taylor Bond. Recobra Chicago por intermedio del Negro Sandoval, camiseta número 11 en su dorsal.
Sale avante el jugador de Chicago. De nuevo la pelota para el negro. Abriendo ahora con su compañero. Que le pegó horrible Loki a ese balón. Pelota que termina en las graderías. Balón que le pertenece al equipo de visita, al Milwaukee Wave. La va a mover Fernand, camiseta número 24, peligrosísimo jugador para el equipo. Al otro lado del estado norte, Wisconsin, la ciudad de Milwaukee. Tres a la barrera defensiva, cobra en corto, adivinó muy bien Loki. Avanza con sus filas hacia adelante, sale el golero Lemus. Hacia atrás de nuevo lo persigue el negro Sandoval. Abriendo ahora por el sector de la derecha con Rugle. Pelota y arriba y cayó el quinto de la noche. Cayó el quinto de la noche para el equipo de Milwaukee. En una jugada vertiginosa por el sector de la izquierda. Lo dejaron solito. Le pegó de chanfle cuando Jesús Flores llegó a achicarle. No pudo. Porque antes destapó Ian Bennett, número 26, el chanfle, y colocó el quinto de la noche en la pizarra a favor de Milwaukee. 5-2 el marcador. Juega Chicago, Martínez con el esférico. Enviando la pelota ahí arriba de 3-2. Sale el golero Lemus. Le pegó horrible al balón, termina en la gradería. Tiro libre para Chicago, cambio de personal, se va Beard, entra Taylor. Pelota ahí que juega. Chican las distancias. 5-3. Se pone esta vaina. Gracias al gol de Taylor Bond, el hombre espía. Continúa Chicago hacia adelante, peleando ahí en la barrera. Sale adelante el jugador de Chicago con el esférico. Le caen jugadores fosforescentes verdes y negro a la marca. Cae Carlitos Pichardo al tendido, al piso. Tiro libre a favor del equipo de Chicago. Willow Martínez va a cobrar, juega en corto con Carlitos Pichardo. Carlitos Pichardo abriendo por el sector de la derecha. Con pelota dominada con Beard. La jugada de lujo. Buscando allá arriba a Rojas. Rojas le respira en la nuca, llega por atrás trompicando, también Rojas hace lo suyo. 2 minutos, dice el referí, pero dice que va a dejar continuando las acciones. Sí, y eso para el 18, Norman de Chicago. Sí, se están golpeando bastante fuerte los dos equipos. Ahora tenemos un hombre de Milwaukee, el número 8, que todavía está en el campo de juego, que no se ha levantado, parece que le dieron bastante fuerte. Bueno, ya está de pie. Yo creo que va a ir a la banca a recuperarse un poco. Osvaldo Rojas es el castigado al calabozo. Tiene el power play de nuevo Milwaukee, Norman. Varias veces lo han tenido y han hecho uso de ese capital numérico en el terreno de juego. Sí, una de las cosas que este equipo de Milwaukee es muy peligroso en el power play, porque así es como han metido la mayoría de los goles. Con el balón detenido. Ahorita se suma al ataque Milwaukee, sector de la derecha. Hombre, Ricardinho con el balón. Va a soltar, cuidado, pelota al medio. Y tuvimos toda la razón, Norman, al principio de la transmisión, cuando dijimos que ojo a Ian Bennett y a Fernand, como anillo al dedo con esa dupla. Peligrosísimos, pero Milwaukee entró al campo de juego bastante inspirado, ¿no? Y
y obviamente está tratando de mantener ese liderato. Ahora 5-2, 5. Ahí viene otro de Fernand. Se hace el autopase contra el vidrio. Le hace el sombrerito al defensa de Chicago. Y es Ian Bennett, número 26, que coloca la media docena en goles numéricos para el equipo del Milwaukee Wave. Sí, y Ferdinand es uno de los jugadores que son bastante peligrosos que juegan en Milwaukee, porque él es el segundo goleador del equipo. Y me equivoqué, tiene... Norman, disculpe, fue Ian Bennett. Fue Ian Bennett, número 26. Ian Bennett es el goleador del equipo, sí. Que iniciando el partido llevaba 14 goles en la temporada. Así es que obviamente él está haciendo, se está sintiendo su presencia hoy. Claro, hay un tiro libre ahí a favor del equipo de Chicago que va a cobrar el Martínez, abriendo para el sector de la derecha con Loki. Loki ahora divisa a su compañero del terreno de juego, va a Rojas en profundidad, tratando de autoalimentar la pelota a Flores, pero se equivocó en el servicio, se va al ataque Milwaukee. ¡Cuidado! Se vuela. El hombre araña le pone su mano derecha, desviando momentáneamente la trayectoria del esférico. Martínez para el equipo de Chicago. Sale ahora, camiseta número 15, el costarricense Eder Nelson. Nelson jugando hacia atrás. Camiseta número 12, Grable, con su golero Lemos. Lemos ahora con el tico. Trataba de comunicar con Rampa, no le salió, muy corta la jugada. Sigue ahora presionando a Fernand. Cambio de personal para el equipo de visita. Abriendo ahora con Ricardinho, número 10, filtrando el balón. Se equivocó en el servicio. Madruga Chicago. Atacando ahora Chicago. Sector de la izquierda con el negro Sandoval. Sandoval hacia atrás le dice a Carlitos Pichardo: venga, 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 venga. La pelota se la entrega por el sector de la derecha. Le ala en el brazo. Atento está el referí, pitó un foul a favor del equipo de Chicago. Tiro libre, va el negro Sandoval a cachetear eso con perfilado por el sector de la derecha. También está Carlitos Pichardo, pero le ha puesto lo que quiera. Además le va una peseta ahí que le va a pegar el negro Sandoval. Ahí va el negro, va la pelota al medio, a la candela va Chicago, que está con el orgullo herido en su propia casa. Va cayendo 6-3, sigue atacando el equipo de Chicago, sector de la izquierda. Trompicón ahí, cuidado. Un empujón ahí al número 17 de Chicago. Amarilla, claro que sí. Amarilla. No había necesidad de eso, hombre. Amarilla para el jugador de Milwaukee, el número 16, Drew Ruggles. No hay necesidad de eso, hombre. Cuando llegó a empujar a Edwin Rojas en una jugada, le pintaron de amarillo y eso le va a ganar 5 minutitos. Vemos ambos en la repetición en nuestro palco de transmisión. Ambos estaban disputando el balón. Llegaron ahí y el de Milwaukee perdió la cabeza. Le puso las manos en el pecho a Rojas. Y muy cerca estaba la cebra azul, o sea el referí. 5 minutos al calabozo para el jugador de Milwaukee, Drew Ruggles. El marcador sigue 6-3. 10 minutos con 46 segundos restándole a este tercer periodo de juego. Chicago está con el orgullo herido. Vamos, muchachos, vamos. Vamos, muchachos, vamos. Ustedes pueden, ustedes tienen la condición física, tienen esa fiebre de fútbol, tienen el dominio del esférico. No se dejen intimidar por Milwaukee. Está bien que es un clásico y que esto es siempre salen hasta chispas en estos partidos. Ahí vemos una conferencia con Rampa y el referí. Pelota que va a poner en movimiento el golero Josh Lemus. Así lo hace. Pierna derecha. A la deriva. A nadie. Sale Flores a rescatar el esférico.
se la entrega a su compañero, el otro Flores. Hay dos Flores en el terreno de juego. Ahora con Rojas. Rojas atrás apoyándose con Flores, el golero. El power play lo tiene Chicago ahorita. O sea, un jugador de más. Llega ahí donde está Taylor Vaughn. Se apoya con Flores. Flores con su portero. Otro empujón, hombre. Ahora del número 3, Chad Vanderrich. Se la da Flores con Willow Martínez. Willow Martínez de nuevo con Flores. Titubea, así que va a jalar el gatillo. Se la da Taylor Bond de rebanada. De nuevo a Bond. Encuentra a Martínez solito. Abre sector de la izquierda con el otro Rojas. Le agarra colea, lo dejó en el camino. ¡Qué bien! ¡Suelta la pelota! ¡Le quema las manos al portero la pelota! Ahora la gana el equipo de Milwaukee, que se va. Ian Bennett pierde el dominio del esférico porque va abajo muy bien. El defensor de Chicago, camiseta número 18, Juan de la Cruz, gana el dominio del esférico. Alimenta a Rojas, sector de la derecha con Flores. Ahora con Martínez hacia atrás. Martínez de nuevo. Sector diestro. La pelota va para Martínez. Lo marca Ian Bennett. Atrás con Jesús Flores. Uy, por poco. Y le gana la partida. Llega donde está Flores. Muy largo. Muy largo la pelota. Ahora rescata a Ian Bennett, el dominio del esférico. Buscando ahí. Quería madrugar. Le pegó malísimo. Pasa por arriba de la cabaña defendida por el hombre araña. Y va a ver un saque de portería para el equipo de Chicago. La rueda con Flores. Con el otro jugador del terreno de juego. Pasa al ecuador de la cancha. Abriendo ahora. Martínez se le perfila por el sector de la derecha. Ahora va para Dos Santos. Pone chanfle ahí. Pone chanfle ahí buscando a Martínez. Se tiene que poner un poquitito más para atrás con la pelota. Llega donde está Jesús Flores. Jesús Flores con el esférico. Sale caminando avante, abriendo por el sector de la derecha, alimentándole. Pasa al ecuador de la cancha. Alza, pone la pelota enfrente. Va hacia allá arriba. Se la da Martínez. Va con Dos Santos. En dos tiempos se equivocó en el servicio. Dos Santos domina el esférico ahora. Pero cuando va, abre ahora con Taylor Vaughn. Taylor Vaughn de dos dedos quería poner la pelota ahí a la candela. A la candela. Pero llega Dos Santos. Se la juega hacia atrás con su golero. Jesús Flores, hay cambio de personal con Carlitos Pichardo, que se equivocó en el servicio porque roba ahora Nelson, el Tico Eder, su primer nombre para el equipo de Milwaukee. Abriendo, salió del calabozo el número 16, Rugles, le da la pelota a su golero Josh Lemus, le da ahora de nuevo Rugles con el esférico, lo presiona a Dos Santos con Tosh con Lemus, avanza el reloj 6-3, 8-4 restándole a este tercer periodo de juego. Chicago está algo desesperado. Sí, aquí se nota que el equipo está desesperado. Están perdiendo 6-3. Milwaukee se ha alzado bastante, está dominando completamente el partido. Tiene a Chicago entre la espada y la pared en estos momentos, y se nota porque el equipo está bastante desbalanceado ahora. No sabe qué hacer, no encuentra un sistema de juego en estos momentos. Está muy a la defensiva. La pelota ahora llega donde está Jesús Flores, que se lleva un toquecito ahí en la parte de atrás de la cabeza. Está detenida las acciones cuando el referí le pide el balón a Jesús Flores para otorgarle un tiro libre a favor del equipo de Milwaukee Wave. Va a cobrar Ian Bennett. No, es este Fernand. Llega Tosh en la carrera. Va, pega en la pared. Cuidado. Carlitos Pichardo muy atento ahí a la defensiva. Llega a los linderos donde está el jugador Chamale para el equipo de Milwaukee. Se lleva ahora, oh, pero ¿qué es eso? Se lleva de corbata el número 22 al portero Francisco González y va para el calabozo, Norman. Sí, ahí entre los jugadores están hablando, se están gritando, se están diciendo algo. El arquero de Milwaukee todavía no se ha levantado, se está agarrando la pierna izquierda, parece que lo golpearon bastante fuerte. Ahora los árbitros están viendo cómo sancionan, o ahí se están hablando, se están diciendo algo, pero hay un jugador de los Mustangs, el número 22, que está sancionado completamente ahora, está en el calabozo, como dijiste. Francisco González está esperando a ver, dos minutos fue una amarilla, una azul mejor dicho. Ya se recupera, se incorpora el golero Josh Lemus de Milwaukee. Milagrosamente se reincorpora sin ningún daño. Puro Hollywood, Norman, sí. Puro Hollywood en Hoffman Estates.
Bueno, Tico, yo estoy muy sorprendido que este partido está 6-3 en estos momentos. Yo pensé que iba a ser un partido un poco más disputado en estos momentos, pero está dominando el Milwaukee Wave en estos momentos y el equipo local se encuentra, lo veo un poco desbalanceado. Vamos a aprovechar que tienes un invitado aquí en la cabina, Norman. Aquí tienes aquí, Norman, adelante con tu invitado. Aquí tenemos al entrenador Costel de iPro Skills, que tiene una academia de fútbol que se ha unido a la familia de los Mustangs. Aquí él está muy bien y vamos a hablar un poco en inglés. We're going to speak a little bit in Spanish with Costel. Costel, how are you today? Buenas tardes, está bien, gracias. I'm okay. Thank you very much, Norman. Thank you for inviting me. Costel nos habla un poco español. Tell us a little bit about your academy, Costel. Oh, we started 2 years ago with 3 kids. We are at effective right now to 100 kids. 18 games, 18 victories with 2006 team. We have about 4 teams and winning all the divisions so far. So great season, great fall season. So the team's doing great, and for those that were watching the game tonight, we saw the team kind of scrimmage each other during the halftime. They had a great time. And tell us, how many teams did you say you have, and what ages? We have 4 teams, U9, U10, U11, and U13. And if anybody wants to contact iPro Skills, how can they do that? To contact iPro Skills is pretty much www.iproskills.com. or 773-799-0535, or we have a Facebook page active at iPro Skills Academy. All right, thank you, Coach Constell. We'll be hearing from you in the English broadcast, too. Thank you very much. Go Mustangs. Se reanuda el partido donde Fernán está moviendo el esférico. Ahora abre por el sector de la izquierda. Pega arriba de la cabaña del equipo del portero Flores. Sigue atacando Milwaukee. Cuidado a la candela, cuidado. Cayó el séptimo de la noche, Norman. Cayó el séptimo de la noche. En la misma jugada idéntica, fue un clon de la jugada anterior alimentada para el jugador Ian Bennett, que no perdona Norman. Sí, es una noche bastante difícil para los muchachos aquí. 7-3, jamás hubiéramos pensado que este partido iba a ir de esta manera. Obviamente todavía queda que jugar y hemos visto a Chicago hacer lo imposible en el pasado. A ver si eso se puede cumplir hoy, pero está bastante difícil el partido. Mientras para el tanto, ahorita se va Chicago al ataque por intermedio del negro Sandoval. Se lleva un toquecito ahí en su rodilla izquierda y el central del partido, uno de los referees, pita a su favor. Juega con Beer con el ferilto. Ahí la pelota dirigida para Flores, pero primero se interpone, va Beer abajo, roba el esférico, trabonea Chicago, de nuevo se incorpora, va Beer abriendo por el sector de la derecha con Rojas titubea, va a soltar el martillo, pero va, le cae la defensa encima, se apoya atrás con Loki ahora con Flores, tiene el sector izquierdo a Sandoval, se quiere apoyar con Loki, va con Flores de nuevo la pelota para Loki, va, sigue, ataca Chicago, que va abajo en el marcador 7-3, va Beer, quiebra la cintura, pelota al medio, quiere ahí Sandoval, entra en escena apoyado por Loki con Flores. La digital sigue Chicago atacando por el sector de la derecha. De nuevo la pelota para Flores, va a soltar, iba a jalar el gatillo, cambió de opinión. Alimenta Loki, tres dedos para Beard. De nuevo la pelota para Flores, suelta Flores. Pasa por el lado de izquierdo, defendido por Josh Lemus, el golero de Milwaukee. La pelota para ahora para Loki. Cambio de personal, Flores le entregó muy forzado ese balón. Cuidado, ataca Fernan para el equipo de Milwaukee. Se va al ataque Milwaukee. Responde Chicago en la defensiva. Ahí llega el negro Sandoval. Se apoya contra la pared con su compañero Loki también, que pide el balón en tres dedos. Se la da a Beer. Ahora alza la cabeza. Despliega la bandera. Se entregó mal el balón. Lo entregó. ¡Cuidado!
Y Fernem no desaprovecha el regalo y pone el octavo en la pizarra digital del estadio Sears Center. Sí, nuevamente Milwaukee está capitalizando ahora en el juego desbalanceado que tiene Chicago en estos momentos. Les está costando bastante, hay errores y obviamente lo están pagando con goles, lo están pagando con goles. Pagando feo esa... Bueno, así es el fútbol, hombre, ¿qué le podemos hacer? No es la noche de Chicago. 4 minutos con 53 segundos restándole a este tercer periodo de juego. Va a mover Taylor Bomb hacia atrás con Flores. Su propia semiluna. Pelota sector de la izquierda. Willow Martínez. Se le presenta. Pica el balón. Se le presentaba Taylor Bomb. Ian Bennett apoyándose con la pared. Recobra Martínez. Pasa el ombligo de la cancha. Pasa derechito por enfrente de su compañero Rojas. Pega Martínez a las manos del portero Lemus. Lemus rueda el balón. Rueda el balón. Hacia allá va Chicago con el esférico. Chicago con el esférico. Hacia atrás jugando con Carlitos Pichardo. Carlitos Pichardo con su portero. Pasa al ecuador de la cancha con Carlitos Pichardo. Norman está nervioso. Le está pegando al micrófono, apoyando al equipo de Milwaukee. ¿Qué le pasa, Norman? No, tranquilo, no, no. Hombre. Eso es puro nervio aquí. Eso puro es nervio. Puro nervio. Ya escucho, ya escucho. Ahí Carlitos Pichardo, le salió mal la jugada porque roba. Ian Bennett, cuidado, la cabaña sola de Chicago. ¡Oh! Ian Bennett, sigue el terror de la noche. Sigue el terror de la noche, Ian Bennett, hombre. Con el noveno para Milwaukee. Esto parece Halloween, Norman. Sí, definitivamente que esta la noche Ian Bennett se ha impuesto ante el equipo, ante los Mustangs, y está metiendo muchos goles y obviamente se está divirtiendo. Ahora estamos 9-3 en estos momentos. Que se está divirtiendo como nene en, ¿dónde podríamos decir? ¿En Disneylandia? Sí, pero déjeme hacerle una preguntita al coach Costell. Tell us a little bit about your practices, Coach Costell. What do they consist of? Oh, the practices, pretty much what we do is player development and foot skills. We don't really go in the tactical. That's the reason why the players, they develop so fast and so good. So pretty much what we focus, it's player development, ball control, and foot skills. Okay, now I heard that there's a trip plan for the team to Romania. Could you tell us a little bit about that? Oh, definitely. One of the most exciting things about the next summer, 2017, beside our summer camp programs or day camps, is this trip to Romania. The trip is designed to partner up with few clubs in Europe and the kids to have the chance to practice and to play a couple of tournaments against one of the best academies there in East Europe. Well, that sounds like a great experience for the kids. Again, if they need to contact iPro Skills, how do the parents do that? They go on the website, www.iproskills.com, on the Facebook page, iPro Skills Academy, or the phone number, 773-799-0535. Destapa el negro Sandoval! Falta más Chicago, camiseta número 18, Norman. Juan de la Cruz pone el cuarto, pero necesita más goles, Chicago. Sí, la hizo bien Sandoval, el número 18, contra la pared. Estaba justamente donde necesitaba estar, enfrente de la cabaña, y ahí crucificó al arquero, metiendo el gol. 9-4, Milwaukee. La pelota en movimiento, la pega en la pared. Rescata a Martínez, le pegan a Martínez, siguen la vertical, el equipo de Chicago restriegan contra la barra a un jugador de Chicago, pero el árbitro dice que juegue. Se va con todo ahora Chicago adelante, en el pie,
izquierdo de Jesús Flores. De nuevo la pelota para Jesús Flores, abriendo por el sector de la derecha, filtrando el balón. 22, le caen, claro que sí, señor. Ahí está el power play para favor de Chicago. Le cayeron con los tacos los Francisco González. Dos pies adelante, Norman, y al calabozo, 2 minutos. Sí, esto puede ser una oportunidad para que Chicago pueda anotar otro gol, que lo hemos visto anteriormente, que Chicago cuando está abajo es cuando le mete las garras y empieza a meter goles. Así es que vamos a ver qué sucede. Mueve el negro Sandoval. Se la da Roja, sector de la izquierda. De nuevo la pelota para el negro Sandoval. Ve a ver por dónde tejer la aguja. El negro Sandoval con Taylor Bond. ¡Suelta! De nuevo de testa. Va arriba de la cabaña defendida por Lemus. El referí dice que es un saque de portería. Todavía tenemos tiempo, Norman. 4 goles en el fútbol de la MASL. No es mucha diferencia. Chicago tiene que cambiar su juego definitivamente. Y lo digo con todas las mejores vibras que le podamos mandar a los muchachos dirigidos por Armando Gamboa del palco de transmisión. No es que seamos negativos, sino que estamos diciendo las cosas como son, pero diciendo la verdad. Ahí va el sexto atacante en la humanidad de Dos Santos, el brasilero, el del yoga bonito. Se la da Sandoval. Sandoval, o sea, Dos Santos está actuando como un atacante más, ya que Jesús Flores se fue a la banca. Ataca Chicago, va la pelota al medio. Uy, lo esperaba Taylor. Pelota dividida, negro Sandoval se encarrera, se monta a la moto. Recupera el dominio del esférico. Se fueron 3 jugadores del Mustangs allá abajo por si acaso. Se la dan a Dos Santos. Pasa al Ecuador, sigue rodando el balón. De 3 dedos se la da a Sandoval, de nuevo para Dos Santos. A pelota de nuevo para Sandoval. Ve allá solito, la baja de pecho. La pelota al medio, recobra el equipo por intermedio de Ian Bennett, que quería otro gol con la cabaña vacía, pero le salió un poquitito desviado el balón hacia el lado derecho. Sí, Chicago sigue presionando porque ahora sí se ve forzado a meter goles porque están abajo en estos momentos. Dos Santos, Sandoval, ahora abriendo puntazo, ahí va Taylor. ¡Gol! ¡Gol! El tercero de la noche, Norman, en su cuenta principal, Taylor Bond. Sí, ese fue un gol maravilloso de Taylor Bond. Taylor Bond otra vez, un jugador excelente que no se da por vencido. Como él, no hay nadie. Él estaba posicionado en una posición donde necesitaba estar. Le dio al balón y metió el gol. Así es que este todavía anda con la frente. Los jugadores de Chicago todavía están con la frente en alto porque todavía no se ha acabado el partido. 9-5, el marcador se va a acabar. Está agonizando el tercer periodo de juego. Está despertando Chicago poco a poco. Está despertando Chicago. La corneta y se acabó el tercero. Se va Norman. We're going to take a quick time out before we go to the fourth quarter. Le recomiendo a MLOs para todos sus préstamos hipotecarios y bienes y raíces. ¡Vamos, Mustang! Hola, mi nombre es Fernanda, tu chica Mustang, y te invito este 14 de diciembre a un super evento para celebrar la Navidad con los Chicago Mustangs aquí en el Buffalo Wild Wings y así tomarte fotos con todo el equipo del Chicago Mustangs y al mismo tiempo estaremos rifando playeras de tu equipo favorito. No me falles, no te olvides, el 14 de diciembre a las 6 de la tarde. Te esperamos. ¿Qué tal? Les habla su amigo Willow Martínez, número 10 de los Chicago Mustang, recomendándoles a Tom Car Autopartes,
donde encontrarás lo que buscas para tu auto. Vamos, Mustang. ¿Qué tal? And we're back here in the Sears Center with the ball toss starting. Bueno, volvemos a la acción completamente en vivo. Estamos llegando. El equipo de producción nos dice, nos mandan para allá, que tenemos que estar acá. Bueno, es parte de los gafes del oficio. Hombre, Norman, ¿qué podemos decir? 9-5, queda 15 minutos. Y yo le digo una cosa, cualquier cosa puede pasar, porque se ve que ha levantado la cabeza Chicago bastante, ¿no? Han despertado ese letardo futbolístico que han estado enfrascados por tres. Taylor Bond está haciendo lo mismo, pero yo le digo una cosa, Norman, y a los que están siguiendo esta transmisión. Taylor Bond, Willow Martínez, tiene mucho más fútbol en esos condecorados y educados pies, piernas, humanidad de ellos para remolcar esto. Lo malo es que Milwaukee nos está dejando, hombre. Sí, y yo estaba viendo las estadísticas. Milwaukee es un equipo, a pesar de estar en cuarto lugar en la liga, es un equipo que sí mete goles. Claro. El único problema es que le han metido más en contra. Pero obviamente... Bueno, el récord, claro, obvio. Eso amerita el récord, pero hoy como que se vinieron a sacar la sangre que tenían en el ojo con Chicago en el clásico, pero bueno, quedan 15 minutos. Vamos a ver cómo responde los pupilos de Armando Gamboa cuando vemos a la distancia desde nuestro palco de transmisión a Taylor Bond. Sector de la izquierda tiene a Willow Martínez, Rojas por el sector de la derecha, el otro Rojas también ahí, y a Loki en el terreno de juego. Mueve el balón, la pelota al medio. Responde Chicago, Milwaukee en la defensiva. Loki con el esférico ahí en el ombliguito de la cancha. Se la entrega a su compañero Roja. Va la pelota para Taylor Bond, que quería madrugar al portero de Milwaukee, Josh Lemus. Sale el otro portero, pero este de Chicago, Flores. Enviando la pelota por el sector de la derecha. Se la devuelve a Rojas. Estudia el horizonte, por dónde, vamos a tratar por la izquierda, se la da a Loki a Rojas, sector de la derecha, a Taylor Bond, de nuevo con Rojas, con Loki, sector de la izquierda, al otro Rojas, el número 7, sector de la izquierda, le caen dos, uno de ellos es Fernand, la pelota ahora para Flores, Jesús Flores, el portero de Chicago, la pelota al medio, en dos tiempos recobra a Lemus, el dominio del esférico. No anda la pelota allá arriba, se apura, se agiliza. El golero Flores para Chicago, se la da a su compañero Martínez abriéndose campo por el sector de la izquierda, la baja de pecho, ahí le hace el sombrerito. Eso es penal, eso era para penal, Norman, eso era para penal y dos minutos, Norman. Sí, ahí le cantó el penal porque eso la levantó muy linda y se la hizo de volea, pero ahí lo golpearon y... marcó muy bien el árbitro. Ahí estamos viendo la repetición. Claro que sí, hombre. Cuando le hizo el sombrerito, el jugador de Milwaukee quedó a la deriva. Frente a frente al portero entró Chicago y no le quedó otra alternativa a Lemus, el golero de Milwaukee, que jalarle los pies al jugador número 22 de Chicago, Francisco González, decretando tiro libre para Chicago, Norman. Sí, y el arquero todavía le está reclamando al árbitro, pero yo no sé qué va a hacer eso, porque ya lo cantó y los árbitros ya después de haber cantado algo, no. ¿Quién va a castigar? Willow Martínez, el hombre gol. El árbitro le dice que cuando él haga sonar su silbato, penal, ataca Lemus, castiga a Martínez. Tira Martínez, va. ¡Gol! Sí, todavía queda mucho que jugarse. Ahora estamos a 6-9. Imagínense
cuánto iba perdiendo Chicago y ahora está metiendo sus golcitos y parece que todavía hay mucho partido que jugarse porque están, parece que se avivó Chicago en estos momentos. Golazo de Willow y Chicago ahora está bastante alzado. Yo creo que se despertó el monstruo. Se puso bueno este clásico. La pelota dividida para el equipo de Milwaukee por el sector de la izquierda. Llega ahí donde está Taylor Bond. Quiere auto hacerse el pase con la pared. Llega donde está Lemus, el golero de Milwaukee. Titubea. Ahí quería engañar. Recupera Rojas. Ahí llega donde está el negrito Sandoval. Se le presenta Carlitos pichando por el sector de la izquierda. Sigue el negro Sandoval. Destapa con pierna derecha. ¡Gol! ¡Qué golazo, Norman! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 Norman! ¡Gol, Norman! ¡Gol, Norman! ¡Gol! Lindísimo el gol de Negro Sandoval. Es el segundo gol que ha metido en esta liguilla y los dos han sido goles espectaculares. La puso en la esquina derecha donde no la pudo alcanzar el arquero. Oígame. Y aquí la afición se levantó. Se prendió el rancho, Norman. Se prendió el rancho. Pregúntele al coach. El coach, nuestro amigo de Romania, le gustó ese gol. Le gustó ese gol del negro Sandoval al coach de Romania. So what do you think of that goal? Unbelievable. A great golazo. What a player, what a finish, beautiful. I think Mustang has really, really big chance right now. What a great comeback. Qué golazo, Norman, qué golazo. Y hay que cantarle otra vez ese gol, Norman. Cántelo usted, Norman, cántelo usted por mí, Norman. Gol del negro Sandoval. Ese era el cántico por primera vez en su vida de un gol de Norman White Curling. ¿Quién dijo que Norman no puede cantar goles, hombre? ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Qué bueno se puso esta vaina! 9-7, Norman, ¡qué clásico! ¡Óigame, qué clásico, por Dios! ¡Qué clásico, por Dios! Vamos a ver el equipo de Milwaukee. Vamos a ver el equipo de Milwaukee. Camiseta número 24, Fernand. Ahí está, en el ombligo. Juega hacia atrás con su portero. Pelota la candela. Ahí llega Beard, desviando el esférico. Llega Beard, controlando el equipo de Milwaukee. Llega donde está jugador número 12, Grable. Juega atrás con el golero. Divide con Ian Bennett, quien deja pasar el balón, lo dejan solito. Cuidado, 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 cuidado. Y descuenta con la decena Ian Bennett. Ian Bennett, hombre, no se puede dejar solo. Sí, el hombre se deja solo y vacuna al hombre. Es un hombre vacunador. Que si usted lo deja ahí en el campo, lo deja descuidado. El hombre busca la oportunidad y mete el gol ahí. Recogió su propio rechazo y la metió con la pierna a izquierda. Él mismo inteligentemente dejó que pegara o que le pasara a su compañero. El compañero mandó la pelota al medio. Solito entró como Pedro por su casa y decretó el décimo de la tarde. Pero Chicago no desiste. Se manda al ataque. Solo 3 pepinos lo separan. Quedan 12 y pico. Cuidado ahí con un foul. La pega en la pared. Recobra Chicago. Rojas abriendo sector de la izquierda. Rodando hacia arriba con Taylor Bond. Le va al ataque por intermedio de Loki. Va Loki. Foul le cometen. 2 minutos. 2 minutos. Se enoja Loki. No. Se emocionó Loki. Parecía que estaba enojado Loki. Sí, parecía que estaba enojado. Y Loki no es un chiquitito, ¿eh? No, es un hombre bastante corpulento. Sí. Pero sacaron la tarjeta azul. Sí, al calabozo, o sea, que tiene el power play. Power play que tiene un hombre de más. Sí, aquí ahí va tiene Fernand va para el calabozo, Norman. Aquí tiene Chicago la oportunidad de decretar el octavo gol, de crear oportunidades
de gol. Willow está afuera, usted sabe que él va a esperar el balón. Y para él va el balón para Willow Martínez por intermedio de Willow Sandoval. ¡Suelta! Le quema los malas manos, los guantes, mejor dicho, a Lemus. Negro Sandoval llega por atrás. Se lo lleva de corbata el número 15, hombre. Apúntele el número de placas a ese tráiler del Tico, Eddie Nelson. Sí, a mí me pareció que lo golpearon bastante fuerte, que eso era como para tarjeta, ¿no? Usted sabe que Eder Nelson es de Costa Rica, ¿no? Defensa. Eder Nelson, hay que averiguar de qué parte de Costa Rica es él. Ahora recupera el negro Sandoval para Chicago. Divisa a Willow Martínez, para él va el esférico. Con el sexto atacante que pone Gamboa en el terreno de juegos es Dos Santos. Dos Santos con el esférico. Va la mitad del terreno de juego para Willow Martínez. Va la pelota al medio. A la candela. Llegan por atrás. Dos contra uno. Le pega ahí una patadita, pero el árbitro dice que continúe. Dos Santos recupera el dominio del esférico. Abriendo con el negro Sandoval por el sector de la izquierda. Encuentra a Taylor. La pega en la pared. Willow Martínez encontró el balón. Sector de la derecha. Ahora con Dos Santos. Pelota servida en bandeja. Recobra a Milwaukee. Negro Sandoval con el esférico, dándosela a Taylor, de nuevo la pelota para el negro Sandoval. Negro Sandoval de nuevo con Taylor, la pelota al medio, le picó un poquito, mucho al 18 de Chicago. Juan de la Cruz no pudo, esa pelota estaba reclamando ahí Dos Santos, que iba más para arriba, pero el árbitro dice, póngame esa vaina ahí, Castilla, así lo hace Dos Santos, con Martínez. La pelota ahora con el brasileño, va ahora con Negro Sandoval, entra ahora. ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Brasilero! Bailando la samba, comiendo churrasco con Dos Santos. Cantamos el octavo de la noche, Norma. Gol, cántemelo, cántemelo, cántemelo. ¡Gol! ¡Jogo bonito! Óigame, haciéndome la segunda, Norma White Curling, cantando el gol de Douglas Dos Santos. Cuidado porque ahorita Milwaukee se va al ataque. Ya está Jesús Flores en la cancha. Bajo los tres palos, suelta un trayazo ahí, un mamarracho de tiro de jugador del Milwaukee, 10-8, cuando faltan 10 minutos con 34 segundos. Mucho tiempo, Norma, mucho tiempo. Sí, como dijimos, ahora estamos a dos goles del empate y Chicago sí se ha animado, ha impuesto su propio ritmo. Ahora el equipo que se ve un poco desconcentrado es el Milwaukee Wave. Y a ver si sigue capitalizando. ¡Va Chicago! Perdón por la interrupción, Norman. Iba Chicago ahí. Milwaukee está contra las cuerdas. Lo está presionando. Le tiene la mano en el cuello. ¿Cómo se dice? Le tiene la mano en el gañote a Milwaukee. Cuidado, tiro libre. ¿Quién va a castigar? Willow Martínez. Tres a la barrera. Hay tiempo oficial llamado en el terreno de juego, Norman. Milwaukee dice suavecito, suavecito, que bolero. Time out. Time out. Llamado en el terreno de juego por el equipo de Milwaukee. Porque la avalancha que le está tirando ahorita a Chicago con todo a Milwaukee, es completamente fuerte, es completamente espectacular. Efectivamente. Vamos a tomar un poquitito de guata. A ver dónde está la guata aquí. Vamos a dejarlos con el sonido local. Ya vuelvo. Fracciones de segundos. Thank you.
opportunity to get started with the lead. The comeback continues. Austin fans, let's make some noise. We'll tell the boys. Volvemos completamente hidratados, tiro libre, 3 a la barrera, castiga a Willow, abre el sector de la izquierda con Beard, 2 ahí mismo le caen a la marca personal a Beard, recobra a Martínez para el equipo de Chicago. Golfito ahí, un tirito al centro, se equivocó en el servicio, pelota arriba, recupera a Jesús Flores, el portero de Chicago, que se fue al ataque, está sumando al ataque. Llega con Martínez. La pelota al centro. Va a estapar. Ahora con Flores. Era Rojas. Pierna derecha de media volea. Recupera Martínez para Chicago. Abriendo con Beer. Sector de la derecha. Estrella la pelota en la parada. Entra Beer. ¡Uy! Beer. Se lo comió Beer. Tenía el noveno. No importa, dice Martínez. Vamos. Toda la banca apoyando, todo el público parado, todo el, sonando los tambores, gritando, vitoreteando a los jugadores que están en el terreno de juego. Ataca Chicago. Rojas abriendo con Martínez, sector de la izquierda. Se tumba al ataque. Quiebra. Estrella en la pared con Ian Benner. Un trazo largo. Termina en la banca. Termina en la banca de Milwaukee. Termina en la banca de Milwaukee. Pelota que le pertenece a Chicago. Detenía las acciones cuando restan 9 minutos con 4 segundos, 9 centavos, 9 y fracción. Tiro libre, 3 a la barrera para Milwaukee. Va a castigar Taylor Bond, se la deja ahí a Martínez. Entra desde atrás la estrella, este Rodríguez en la pared, se equivocó. Le caen ahí encima rápidamente dos jugadores de Milwaukee. Fernan es uno de ellos. Castigan a Taylor Bond. Taylor Bond dice, no fue mía culpa. Tiro libre que va a poner en movimiento el jugador número 12, Stuart Glabre. Se la da a su golero. De nuevo, Milwaukee se va al ataque ahora por intermedio de Ian Bennett. Se la estrelló en los puños de Jesús Flores. Sale. Beard quería buscar a Taylor Bond. No lo recepcionó porque antes estaba Fernan. Taylor Bond comete foul. Le hace sonar el silbato el referí rápido, indicando lo mismo. Juega en corto con Josh Lemus. La pelota dividida. Rechaza a Chicago en la defensiva. Muy bien, en tres dedos. Se la da al negro Sandoval. Pisa el balón en el jugador de la cancha. Ahí mismo le caen tres jugadores de Milwaukee. Como puede. Avanza la pelota hacia allá arriba. Sale. Empuja a Milwaukee. Responde Chicago. En dos tiempos, número 18. Le comen el pie de apoyo al jugador de Chicago. Juan de la Cruz. Pelota que le pertenece a Chicago. Cuando restan 8-0-8. 8-0-8. O sea, 8 minutos con 8 segundos. 8 y fracción. Pone la pelota en movimiento Chicago. Jesús Flores. Pasa el ombligo. Pase ahí arriba, a la candela, manda la pelota. Alimentar a su compañero con la redonda. Quería Beard cachetear con pierna izquierda. Se interpone una humanidad del equipo de Milwaukee. Pelota filtrada, cuidado. Responde muy bien en la defensiva el equipo de Chicago. Manda ahí al tico, pelota dividida. Pasa paseándose por la cabaña de Flores. Para el equipo de Milwaukee. Adelante, Norman. Y ahí hubo una muy buena movimiento defensivo del negro Sandoval que se puso enfrente del balón y le rebotó contra el cuerpo porque eso iba hacia la cabaña. Ahí va el negro Sandoval en el Ecuador. Pisa el balón. Jugada de lujo con Rojas, sector de la derecha. Mandando al ataque al otro Rojas. Lo estrella en la pared. No pudo llegarle. Recobra Rojas. Manda la pelota. La estrella de nuevo contra la pared arriba, entra Carlitos Pichardo con todo, con la maquinaria, le cometen foul, el referí dice que juega y finalmente cobran en contra de Chicago. Quería madrugar Taylor Bond con un gol, pero ya estaba sonado el silbato, Norman. Sí, pero ¿qué piensas, Tico? Yo creo que Chicago le ha rompido el ritmo, le ha quebrado el ritmo al Milwaukee Way, claro. Está dominando ahora. Claro, es la luz
el alud futbolístico de lo que estábamos hablando entre tiempo en el inglés, en el webcast en inglés con el compañero Nick, que Chicago tiene con qué responder. Pero de nuevo, no me canso de decirlo, ha estado fundido en un letardo futbolístico. Pero bueno, ahí llega Taylor, va Taylor, la marca personal, le roban el balón por atrás, le pisan. Chamale, le roba el esférico, sigue Chamale adelante, deja cuerpos atrás. Ahí llega Taylor, cuidado con el noveno para Milwaukee. Sigue ahora Tosh para Milwaukee, se hace el autopase, sector de la derecha. Llega Carlitos Pichardo, cómo me gusta cómo juega esta defensa, hombre. Que nunca se da los brazos caídos en la defensa. Carlos Pichardo va a cobrar ese tiro libre que le acaban de favorecer al jugador de Chicago. Ve arriba, sí. Se entregó mal el balón. Se la dan al peligrosísimo Ian Bennett y al otro, que ni hablar, Fernand, número 24. Ahí y está obviamente ahí. Chicago, Milwaukee tratando de presionar en estos momentos a Chicago, porque Chicago está dominando bastante el balón. Roba Willow Martínez, manda el ataque a su compañero número 22 en su dorsal, pelota que estrella en el vidrio, de media volea responde Ian Bennett. Carlitos Pichardo con Beard, la pelota a la candela, peina la pelota hacia atrás el jugador de Chicago, peleando ahí en la barda. Le pitan foul al jugador de Chicago, número 18 en su contra, el jugador Juan de la Cruz, otro de los nuevos jugadores que tiene a su haber Armando Gamboa en su arsenal. Y no me refiero al equipo europeo. Sí, estamos a menos de 6 minutos de que concluya este partido y ahora es donde se empiezan a sentir un poco presionados los jugadores del Fire. Del Mustangs. Ahí está Carlitos Pichardo, va de media volea. Ian Bennett defensivamente. Sale Flores, como puede despeja con pierna derecha ese balón. Pelota al medio, se la deja ahí. Pierna derecha, se estrella en un jugador de Milwaukee. Llega Beer en acción defensiva. Pide el balón Flores, para él va el mismo. Rueda el balón para el otro Flores, pero este es Rodrigo. Sigue Rodrigo, se la da Jesús. Jesús Flores, el portero, alimentando a Taylor Bond. Va Taylor Bond, quiere abrirse campo. ¿Por dónde? Se la deja ahí a Flores. Pierna derecha, entra Bond desde atrás. Recupera Rodrigo. Comete foul a Taylor Bond, claro. Y te digo una cosa, Norman, para que Taylor Bond se queje de un foul es que tiene que ser un buen piñazo. Sí, se agarró, creo que fue la rodilla derecha. Que le dieron bastante fuerte, pero o sí sea, se pudo levantar. O sea, para los que no saben qué es un piñazo, es un golpe. Un piñazo, no es un jugo. Bueno, es... sí, sí. Piñazo es un golpe, un boom, boom. Bueno, dos a la barrera. ¿Quién castiga? Va a ser Martínez. Se animaba a Flores. La deja ahí. Roja le pegó al mundo. Roja le pegó al mundo y arriba. Sí, yo creo que eso fue 3 puntos en fútbol americano. Sí, ¿no? Claro. CRU resume las acciones en el Sears Center. El marcador 10-8, 4:48. Taylor Bond siempre al ataque, defendiendo, buscando el balón. Flores, número 9. Rodrigo, otra de las nuevas adquisiciones. Juega ahora hacia atrás. Con el número 17, Edwin Rojas. Recupera, se la deja Flores. Flores le pasa por atrás a Flores. Digo, a Rojas. Se la da a Rodrigo. Rodrigo. Con el negro Sandoval. Hacia atrás con Rojas. Ahora el sexto atacante con Dos Santos. Va Flores hacia arriba. Pelota al medio. De volea quería, pero ahí estaba la defensa. Número 9 de Milwaukee, Chamale. Y le cometen foul. Un tiro libre que va a poner en movimiento Daniel Chamale para el equipo del Milwaukee Wave. Así lo hace, pierna derecha, castigando, resortea. Rojas, defensa de Chicago. Recupera González. Rojas. Abre el sector de la izquierda con el negro Sandoval, que quiere otro gol. Entregó mal el balón. Cuidado, la cabaña sola. La cabaña sola. Va a picar, mejor dicho, al lado izquierdo. Recupera
Douglas Dos Santos para el equipo de Chicago. Abriendo ahora con el negro Sandoval. Filtrando el balón ahí para Martínez. Willow. Recupera Willow. Va con Taylor Bond. El altavoces tratando de alentar a la fanaticada. Willow Martínez entrando desde atrás. Resortea. Pierde la vertical ahí mismo. La para. Cae Taylor. Le cometió foul. Rampa. Jugador oriental de Milwaukee. Primer nombre Tenzin. Va Milwaukee al ataque. Willow Martínez le cometen foul. Llega Sandoval a ayudarlo. Hacia atrás con Dos Santos. Le madrugaron a Willow Martínez. Cuidado, pelota a la deriva. De cabeza, ahora con Dos Santos. 2:36. Ahora sí se está sintiendo bastante presionado el equipo local. Con menos de 3 minutos en el reloj y están perdiendo por 2 goles. Ahí hay un foul. Hay un foul ahí que cometió Douglas Dos Santos, dice el referí. Todo el equipo de Chicago pasa por encima de la cabaña y decreta un gol fácil. Sean Tosh para Milwaukee. El onceavo de la noche, 11-8. Ahora sí se puso esto cuesta arriba. Pero así es el fútbol, cuesta arriba, cuesta abajo. Eso es lo bonito, lo ideal del fútbol. Unos ganan, unos pierden. Pero lo bonito es la competencia. Y principalmente en este caso el clásico. Lo cual Milwaukee vino con la tarea enfocado a lo que tenía que hacer en el terreno de juego y les está saliendo. Dirigidos por el brasileño este Juliano Oliveiro, que era otro tremendo jugador. Llega Sandoval buscando a Rojas ahí arriba de media volea. Le quemaron las manos al portero Lemus. Sale a toda velocidad. Recupera Dos Santos para Chicago. Mandan al negro Sandoval al ataque. Sector de la derecha con Dos Santos. Dos Santos con Martínez. Martínez buscando a Taylor Bond. Cabaña solitaria. 1:46. Déficit de 3 goles que tiene Chicago. Cuando ya está agonizando el partido, negro Sandoval con el esférico, jugando con Douglas. Douglas con el negro. Negro de nuevo con Douglas. Martínez manda la pelota al medio. Fernand defendiendo para Milwaukee. Douglas abriendo sector de la derecha con el negro Sandoval. Pelota al medio. Balón en las graderías. 1:14. 1:14. Restándole a este partido. Martínez está también. Pasa por arriba Taylor. Es Willow. Le quedó un poco rara esa jugada a Willow. Que quiere escurrirse por el sector de la izquierda. Llega con el negro Sandoval. Rueda el balón con Taylor Bond. Suelta Taylor Bond. Martínez. Trayazo ahí arriba. Sí, todavía sigue intentando de meter la pelota en la net, pero se le está haciendo un poco difícil en estos momentos. 1:1, restándole a este partido. Recupera a Taylor para Chicago. Suelta a Taylor. Pasa por arriba de la cabaña de Lemus. 54.8. Es el déficit de tiempo que tiene Chicago a su haber para ver qué puede hacer en ese conteo de goleo que tiene en su contra hasta ahorita. Saque de portería. Tiempo oficial llamado en el terreno de juego. Vamos a dejarlos con el sonido local. Mientras tanto, nos hidratamos un poquitito.
Bueno, Norman, está feo esto. Está feo el primer... Bueno, no lo voy a cantar todavía porque todavía no ha terminado el partido, pero no se ve bien. Se ataca Milwaukee, sector de la izquierda. Tres jugadores de Chicago defendiendo. Uno de ellos es Taylor Bond. Le cometen foul. Continúa las acciones. Pelota muy fuerte que tocó Taylor Bond ahí hacia arriba. Se va al ataque por intermedio el equipo de Milwaukee, por intermedio de Tosh. Quiere pasar por donde está Rojas. No puede, ahí está Dos Santos. 20 segundos le restan a este partido. Pelota arriba, está donde Taylor Bond. Pelota al medio, buscando al 22 de Chicago, González. No llega, recupera. Pelota al medio, la estrella. Mientras tanto sigue 3, 2, 1 y se acabó este arroz. Este arroz está más que cocido, Norman. Se acabó el clásico. Perdió Chicago 11 por 8. 11 por 8, usted lo ha dicho, y hay que quitarse el sombrero. Y Milwaukee ha hecho algo que muy pocos han podido hacer. Bueno, ese es... Señoras y señores, hasta aquí nos trajo la marea. Hasta una próxima ocasión. Placer enorme de haber trabajado para todos y cada uno de ustedes. En nombre de todo el elenco, gracias mil por su atención. Chao, que la pasen bien.